Bienvenidas, bienvenidos a esta clase sobre Simón Bolívar y el pensamiento bolivariano en el siglo XXI. En primer lugar, se nos ocurre discutir con las corrientes de moda, con el pensamiento que en una época se llamó pensamiento único, ahora ya no se lo denomina de esa manera, pero evidentemente su influencia, su hegemonía sigue pesando sobre la cultura política de nuestra América y sobre los debates contemporáneos. ¿En qué estamos pensando principalmente? En vivir una especie de presente eterno, un presente completamente deshistorizado, ¿no? Un presente que en el año 1990 el funcionario del Departamento de Estado norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, fantaseó con que era el fin de la historia. Se acababa el fin de la historia, ¿no? Comenzaba una época de presente eterno. Hace 30 años de eso. Bueno, pasó mucha historia, pasó mucha agua bajo el puente, la historia continúa, las luchas populares continúan. Sin embargo, los intentos de instalar esta falsa noción de que vivimos en un presente deshistorizado persisten, perviven y tienen sus fuentes ideológicas. En Argentina, por ejemplo, la Argentina del ultra neoliberal Macri, nostálgico de la dictadura militar, negacionista del genocidio del general Videla, sus funcionarios repitiendo el libreto del general Videla en una autobiografía que publicó el periodista apologista del terrorismo de Estado, Ceferino Reato, empezaron a dudar que no había 30.000 desaparecidos en Argentina, que había menos. Se volvía a reflotar esos viejos relatos de la época de la dictadura militar de 1976 en un sentido revisionista, negacionista, una versión degradada, periférica, dependiente del negacionismo neonazi, neofascista de la extrema derecha europea, que niega el genocidio nazi, que pone en duda, que intenta negar también el genocidio franquista. Bueno, la versión local latinoamericana y en el caso nuestro de Argentina, intentó ese negacionismo, esa apología encubierta, esa nostalgia de un videlismo civil, de una dictadura sin ropaje militar, pero que continuaba el viejo proyecto ultra neoliberal con componentes neofascistas del general Videla y su ministro de Economía Martínez de Hoz, lo llevó a la práctica, lo reavivó, le dio nuevos bríos, el impulso de Mauricio Macri. Y uno de sus ideólogos, integrante de las clases dominantes de nuestro país, Peña Brown, no tuvo mejor idea, junto con otros funcionarios del neoliberalismo macrista, que borrar de los billetes en circulación toda figura histórica, que tradicionalmente, convencionalmente en la historia de nuestro país, ha condensado los billetes, las figuras que se ubicaban en los billetes, las polémicas históricas, ¿no? Los que estaban a favor del liberalismo, con la figura de Bartolomé Mitre, de Bernardino Rivadavia antes que él, de Domingo Faustino Sarmiento, los que estaban a favor del revisionismo histórico, nacionalista, incluso católico, con la figura de Juan Manuel de Rosas, una especie de síntesis oligárquico-burguesa, genocida de los pueblos originarios, con la figura del general Roca. Si el brigadier Rosas hizo la primera campaña al desierto, así mal llamada en realidad, genocidio sobre los pueblos originarios, robo de sus tierras, el general Roca continúa unos 60 años después aproximadamente, esa misma campaña al desierto, es decir, ese mismo genocidio sistemático sobre los pueblos originarios. Entonces el general Roca representaba en el billete de 100, que era el más alto que había hasta ese momento, como la síntesis de la historia argentina, una síntesis oligárquica, burguesa, héroe de la sociedad rural, es decir, de los grandes propietarios agrarios, ídolo de las fuerzas armadas, genocidas. Bueno, el macrismo dio un paso, dio una vuelta de tuerca, el liberalismo dio una vuelta de tuerca intentando borrar todos esos debates, todas esas discusiones, y reemplazó las figuras de la historia argentina, polémicas, que seguían abriendo polémicas a partir del bicentenario de la independencia, del colonialismo europeo, reemplazando todas las figuras, las liberales, las nacionalistas, las más genocidas, las menos genocidas, incluso la figura del general San Martín y del general Manuel Belgrano, que eran de una corriente muy distinta, no pertenecían al liberalismo y tampoco a esa corriente protofascista, represora, genocida. Borraron todas las figuras y las reemplazaron por animalitos. Y creían que habían descubierto algo novedoso, y se ufanaban y se vanagloriaban de eso. Y este señor Peña Brown, relativamente joven, ¿no?, para los cuadros políticos, llegó a formular en la televisión la curiosa hipótesis de que los argentinos, el pueblo argentino, tenemos un culto enfermizo por el pasado. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Para nosotros la historia es fundamental, por diversas razones. ¿En qué se fundamentaba esta corriente, ¿no? Se fundamentaba principalmente en una tradición de pensamiento social, filosófico y sociológico que no nació en Argentina, que no nació en nuestra América, que nació en lo más selecto de la academia parisina, lo más aristocrático, lo más elitista, uno de los barrios más, en el lenguaje popular argentino diríamos, cheto. En otros lugares se le dice fresa, en otros lugares se le dice pijo. Distintos argots, distintas jergas populares con las cuales se identifican los barrios adinerados, los barrios de las élites burguesas y oligárquicas, ¿no? La escuela normal superior de París queda en la calle Ulm y es uno de los barrios más coquetos, más selectos, muy cerca del centro de París, pero es un barrio que de ninguna manera es un barrio popular, es un barrio con tendencias aristocratizantes y que reúne una de las instituciones más célebres y más tradicionalistas de la cultura académica francesa. En ese lugar nació, de la mano de un pensador llamado Jacques Derrida, la teoría todo lo que se conoció como el postestructuralismo, ¿no?, y que tuvo una multiplicidad de derivados postmarxismo, postestructuralismo, postmodernismo, distintos post. ¿En qué obras Jacques Derrida formula o propone adoptar, ya no como método, porque ni siquiera es un método, es una técnica de crítica literaria, ¿no?, es una crítica meramente literaria, de análisis literario, que se terminó convirtiendo en un caballito de Troya para supuestamente superar la tradición dialéctica marxista y toda concepción de la historia concebida como lucha de clases? Las obras de Derrida se llamaron La escritura y la diferencia y De la gramatología, ¿no?, dos obras complejas, crípticas, dirigidas a un público académico, universitario, muy selecto. Pero allí, en las dos obras, Jacques Derrida, pensador, nacido en Argelia, pero como colonia francesa, digamos, de lo más selecto de la cultura académica francesa, propone la noción de deconstrucción. que al comienzo se tradujo a nuestro idioma como desconstrucción, más tarde le sacaron, le eliminaron la S, y hoy en día se conoce y se popularizó en el lenguaje como la deconstrucción. Lo plantea en la gramatología y la escritura y la diferencia. En 1967, hace 53 años, no es una teoría nueva. Bueno, pero a partir de allí, esto se generaliza tras la derrota del 68, de las rebeliones del 68 europeo, y por una serie muy larga de fases, vueltas y contravueltas y malabarismos, que no viene al caso analizarlos en esta clase, sí lo hemos hecho en otros textos, esta corriente luego derivó en el posmodernismo. Jean-François Lyotard, en 1979, es decir, 12 años después que Derrida, escribe La condición posmoderna, y bueno, generaliza esto y adopta también de Daniel Bell, un ex izquierdista converso de la Academia Norteamericana, devenido en un gurú de las grandes finanzas, que había formulado la hipótesis del fin y el agotamiento de la política. Bueno, mezclando todo esto, Lyotard propone en La condición posmoderna el fin, el ocaso de las grandes narrativas históricas y de los grandes relatos. Entonces, el término, ese mecanismo, ese recurso de crítica literaria de la deconstrucción se generaliza y se aplica, porque Derrida lo planteaba únicamente para el ámbito discursivo, es más, llevaba a la conclusión completamente errónea de que no existe lo real, de que no existe la realidad, de que todo es texto, todo es discurso, y por lo tanto la deconstrucción nos invitaría a analizar la escisión, la separación entre los significantes y sus significados. Se dejan de lado los significados y se empieza a recostar el pensamiento filosófico europeo solamente en los significantes, ¿no? Eso va a tener consecuencias políticas, aunque suene muy difícil y aparentemente demasiado erudito y técnico a nivel académico. Tiene consecuencias políticas para nuestra América, porque de un recurso meramente de crítica literaria se pretendió posteriormente generalizar este estilo de pensamiento y aplicarlo más allá del discurso, ¿no? Violentando incluso los propios principios que había formulado Jacques Derrida. Entonces se empezó a formular la idea que había que desmontar, deslegitimar toda referencia histórica, toda referencia a la lucha de nuestros pueblos, a la historia de las guerras de independencia, a las guerras sociales contra el colonialismo europeo, a las luchas anticolonialistas, a las guerras de liberación nacional, a las luchas insurgentes por una nueva sociedad anticapitalista, poscapitalista, por una sociedad socialista. Todo eso había que desmontarlo, ¿no? Y se recurrió también a un supuesto mito del origen, donde ir a estudiar qué sucedió en el pasado estaba manchado indefectiblemente por una compulsión hacia la búsqueda de un falso, ilusorio mito del origen. En el origen no hay nada, no hay origen, porque la historia es un suceder caótico y azaroso de capas geológicas, contingentes, accidentales, sin ningún sentido. La conclusión teórica y política de esta filosofía francesa, conocida con un nombre erróneo como pensamiento contemporáneo, y no es el pensamiento contemporáneo, es una corriente de una multiplicidad infinita de tradiciones de pensamiento. La conclusión política es que no podemos aprender nada de la historia y no podemos ir hacia nuestros orígenes, porque eso sería un vicio metodológico de la búsqueda del mito del origen, asociado a su vez a una concepción de la historia que tiene un final predeterminado, ¿Cómo se llama en filosofía eso? La teleología. En resumen, todas las nociones básicas de la dialéctica de origen hegeliano, pero que Karl Marx trató de elaborar en su concepción materialista y multilineal de la historia para comprender las diferentes culturas y civilizaciones y sobre todo la lucha de los pueblos, porque para Marx la historia es la historia de las luchas populares, de las luchas de clase, carecía de legitimidad. Quedó démodé, declararon estos filósofos franceses. Para nosotros, ese intento de borrar la historia, de desmantelar nuestras tradiciones de lucha, es inviable, es ilegítimo y tiene una finalidad política. Al comienzo formulamos la hipótesis, hace una década aproximadamente, que esas filosofías habían nacido de la derrota del Mayo francés, ¿no? Se habían constituido como un discurso alternativo y crítico del marxismo a partir de la derrota de las rebeliones juveniles de 1968. Pero hoy en día seguimos profundizando y llegamos a una conclusión un poco más radical. Para nosotros esas filosofías que se basan en las metafísicas post, donde adoptan la deconstrucción de Derrida, pero también lo compaginan con y lo complementan con la crisis de los grandes relatos de Lyotard y el agotamiento de la política de Daniel Bell y el fin del trabajo supuestamente de Jeremy Rifkin y el adiós al proletariado de André Gorz y el fin de la historia de Francis Fukuyama, ese conjunto, esa orquesta sinfónica donde cada uno toca su instrumento, pero todos conducen a castigar las propuestas revolucionarias, para nuestro modo de ver, modestamente, humildemente, creemos que se ha constituido en una forma blanda, soft, de la contrainsurgencia. Tienen una finalidad contrainsurgente, tienen una finalidad para... Su objetivo es deslegitimar las luchas populares y las rebeliones insurgentes en nuestra América, pero en todo el mundo. Es una forma blanda de la contrainsurgencia, complementaria, y no es casual que hayan convivido con el reinado de Margaret Thatcher en 1979 en Inglaterra, el mismo año que Lyotard publica La condición posmoderna en Francia, y con el reaganismo, con el ascenso de Ronald Reagan y de la extrema derecha racista, supremacista, militarista en Estados Unidos. Han convivido. Entonces, si uno lo mira en perspectiva, en aquella época era muy difícil pensarlo, pero hoy en día la contrainsurgencia dura de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, del Pentágono, se complementaba con la contrainsurgencia soft, blanda, suave, de las metafísicas post. Eran dos caras de una misma moneda, ¿no? El policía malo y el policía bueno, el que te pega y el que viene a decirte tenés que hablar porque si no va a venir el malo que te pega. Se complementaban. La contrainsurgencia dura estaba dirigida al mundo de las grandes burguesías, de las grandes firmas, de las grandes empresas y sus aparatos de represión. La contrainsurgencia blanda estaba dirigida hacia el campo popular, a los movimientos sociales rebeldes, a la clase obrera, al movimiento juvenil, al movimiento por los derechos de las diferentes sexualidades, pero se complementaban. Si eso caracterizó ese abandono de la historia, las metafísicas post, como forma contemporánea de la contrainsurgencia soft, de la contrainsurgencia suave, ¿dónde encontramos el núcleo duro de la contrainsurgencia dura, de acero, ese talón de hierro, como lo llamó alguna vez Jack London en una novela distópica? ¿Dónde encontramos esa contrainsurgencia dura? Bueno, su historia es muy larga, ¿no? En Estados Unidos, en la contrainsurgencia francesa, en Vietnam y en Argelia, ambos herederos de los nazis, en fin. Pero nos vamos a detener en un texto que, bueno, y yendo más hacia atrás, en la doctrina Monroe de Estados Unidos, que el presidente Monroe, asesorado por su secretario de Estado Adams, le responden al canciller británico Canning que mucho cuidado con querer apropiarse de las colonias latinoamericanas recién independizadas del colonialismo español, porque América es de los norteamericanos. Entonces, desde aquella época, ahí hay una de las fuentes de la contrainsurgencia que se generalizó mucho tiempo después, ¿no? La doctrina Monroe, elaborada también por Adams, el secretario de Estado, luego complementada por el destino manifiesto, el llamado destino manifiesto de los Estados Unidos, pueblo elegido por Dios, y la providencia para dirigir al mundo, ¿no? Y si quieren ustedes, avanzamos un siglo, por las doctrinas supremacistas de Henry Ford, que las resumió en su libro El Judío Internacional en 1920, fuente de inspiración de Adolfo Hitler, nada menos, que planteaba nuevamente que la raza blanca anglosajona tenía una misión de dirigir al mundo porque era una raza superior, todo el resto del mundo eran pueblos inferiores. Entonces, doctrina Monroe, Adams, destino manifiesto, doctrina del destino manifiesto, doctrina supremacista de Henry Ford, hasta llegar a la contrainsurgencia de nuestros días. Y en todo ese itinerario aparece un documento fundamental que ubica a Simón Bolívar como enemigo contemporáneo del Pentágono. Por eso queríamos empezar por aquí, y no zambullirnos en la biografía de Bolívar, que es bien conocida y sobre la cual nosotros hemos escrito un libro, este libro, que se llama Simón Bolívar y nuestra independencia, una lectura latinoamericana, ¿no?, que fue publicado en Argentina, fue publicado en Venezuela, fue publicado en Colombia, fue publicado en Barcelona. Bueno, este libro intenta resumir, sintetizar la concepción biográfica, política de Simón Bolívar, ¿no? Pero en lugar de zambullirnos directamente en las hipótesis del libro, nosotros queríamos empezar esta clase contextualizando el debate, porque acá estamos poniendo en discusión el mainstream, es decir, la corriente principal que en el campo de las ideas nos invita a abandonar a Bolívar, y a San Martín, y a Juana Zurduy, y a Túpac Katari, y a Túpac Amaru, y a todas las rebeliones afrodescendientes. El presente es eterno, no tenemos historia, estamos completamente vacíos. Bueno, nosotros estamos tratamos de someter a discusión esa hipótesis. Entonces, en este documento, que se llama La Estrategia Neocolonial del Imperio, en su edición argentina, en realidad su título original es Documento de Santa Fe 4. Los documentos de Santa Fe los elaboraron los tanques pensantes del Pentágono, vinculados a la extrema derecha norteamericana y al complejo industrial militar, para usar la famosa expresión del presidente Eisenhower, al que nadie puede acusar de izquierdista o de terrorista o de marxista. El presidente Eisenhower, al retirarse en 1961, señaló el predominio en la cultura política norteamericana del complejo industrial militar, la fusión de las grandes firmas y empresas fabricantes de armas con el Pentágono, la CIA, las agencias de inteligencia, la Agencia Nacional de Seguridad. ¿Para qué? Para vivir de la guerra permanente. Bueno, el núcleo teórico que dirige en las últimas décadas ese complejo industrial militar elaboró 4 documentos en la ciudad de Santa Fe. No Santa Fe, Argentina, ¿no?, sino la de ellos. En el 4º, publicado en el año 2000, curiosamente ubican 3 grandes enemigos estratégicos del Pentágono, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, del Comando Sur y del imperialismo norteamericano, de lo que ellos llaman el mundo occidental y cristiano, ¿no?, los adalides de la libertad, que en realidad han sido esclavistas hasta muchísimo tiempo después que el resto de las naciones, y que todavía hoy, en el 2020, siguen reivindicando una política supremacista, neonazi, nostálgica del Ku Klux Klan, ¿no? Estos supuestos campeones de la libertad identifican en este documento 3 enemigos estratégicos. 1. Antonio Gramsci, uno lo puede comprender porque Antonio Gramsci es uno de los grandes discípulos de Lenin, marxista, militante de la Internacional Comunista, gran pensador de la hegemonía. Entonces uno puede comprender por qué el Pentágono y sus tanques pensantes, el núcleo duro, lo que se llaman los halcones, es decir, los más fascistas entre los fascistas dentro de Estados Unidos, por qué identifican a Gramsci como enemigo estratégico. Gramsci y toda la gente que se inspira en él. Segundo enemigo estratégico es la teología de la liberación, es decir, el discurso militante, revolucionario y profético de las corrientes de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que desde un ámbito inesperado para una mirada tradicional y convencional, es decir, de un ámbito religioso, profético, reivindican las luchas populares, la lucha contra el imperialismo, la lucha contra el mercado capitalista, la crítica del fetichismo. Y bueno, su máximo símbolo a nivel continental es el cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, sociólogo, fundador de la carrera de sociología en Colombia. Pero Camilo Torres no era una mosca blanca, fue la máxima expresión de una corriente continental que en el campo del pensamiento y en el campo de la práctica política y de los movimientos sociales ha tenido y tiene un papel relevante en las rebeldías de nuestro continente. Y el tercer enemigo estratégico, además de Gramsci, la teología de la liberación, es Simón Bolívar. ¿No les llama la atención que un documento elaborado cuando comienza el siglo XXI ponga, ubique, identifique como enemigo estratégico el pensamiento de Simón Bolívar, que falleció en 1830, es decir, 170 años atrás? Es muy raro, es muy exótico, no es una película, esta es la realidad. Entonces, me parece que una pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué en este contexto de contrainsurgencia generalizada, donde se combina la contrainsurgencia dura, las cárceles donde se tortura, digamos, todo un sistema de manuales que van educando a miles y miles de militares y policías a nivel mundial en la tortura, en la desaparición de personas, en el secuestro y el asesinato selectivo de disidentes, en la persecución de todo pensador que discrepe con el orden social, combinándose esa contrainsurgencia dura con la contrainsurgencia soft y light y suave, los métodos del postmodernismo, del postestructuralismo, del postmarxismo y de toda esta literatura que invita a los movimientos populares, uno, a no luchar por el poder, dos, a no articularse entre sí, manteniendo sus demandas separadas como guetos intraducibles, cada uno encerrado dentro de su propio kiosco, dentro de su propio juego de lenguaje, diría el filósofo Ludwig Wittgenstein, que nos invita a renunciar a la historia, porque no hay historia, ir hacia la historia y aprender de la historia, como nos enseñaba Nicolás Maquiavelo en el libro El Príncipe. En este libro nos invitaba Nicolás Maquiavelo, fundador de la ciencia política moderna en Florencia, nos invitaba a ir hacia la historia. Él plantea, por ejemplo, en esta edición, en la página 109, dice así: pero en lo que se refiere a la ejercitación de la mente, el príncipe, es decir, lo que él consideraba el sujeto político moderno que iba a emancipar y a unificar las grandes naciones, en su caso Italia, superando siglos de feudalismo, de fragmentación localista, regionalista, etc., el príncipe debe leer historia. Nicolás Maquiavelo nos invitaba a leer la historia, fundador de la ciencia política moderna. Y en cambio esta gente nos invita a abandonar la historia, a desconocer la historia, nos invita a ser ignorantes. porque les conviene que no conozcamos nuestros orígenes, nuestras fuentes, nuestros antecedentes. La historia, el mundo, no nació con nosotros, es muy anterior a nuestro ombligo. La historia, antes que nosotros naciéramos, hubo generaciones y generaciones de gente que luchó, que entregó su vida por la causa de la liberación de los pueblos, de los humildes, de los desposeídos, por la independencia de este continente. Luchó contra los diferentes colonialismos, contra el imperialismo, trató de emancipar a los pueblos afrodescendientes que habían sido esclavizados a fuerza de látigo, trató de liberar a los pueblos originarios sometidos a la servidumbre, y las metafísicas post nos invitan a olvidarnos de eso, a desconocerlo, a que seamos ignorantes, porque un pueblo ignorante es muy sencillo de manipular, es muy sencillo de comprar el primer discurso comercial, marketinero, que elaboran los medios de incomunicación, y por eso nos invitan a desconocer la historia. Entonces no es casual que esas metafísicas post coincidan con la contrainsurgencia dura que ubica en Simón Bolívar el origen de gran parte de las rebeldías de nuestra América, ¿no? Entonces hay que indagar por qué, qué tiene el pensamiento de Bolívar que lo vuelve tan peligroso y que le genera tanto temor a los estrategas del Pentágono, a los halcones de la Casa Blanca, de las distintas administraciones que se van sucediendo, unos con sonrisas y otros con gruñidos, en la dominación mundial. Ninguno desmantela las cárceles de tortura, por ejemplo, en Guantánamo, ¿no? Las invasiones militares a diversos países, Afganistán, Irak, Siria, Libia, los bloqueos feroces contra Cuba, contra Venezuela, el injerencismo, las bases militares. Ninguna de las dos administraciones que se alternan en el gran imperio norteamericano abandona esa política, la comparten, porque siguen compenetrados, ¿no?, impregnados del espíritu de la doctrina Monroe, Adams y de la doctrina del destino manifiesto. Y en el fondo siguen creyendo en la supremacía de la raza blanca anglosajona que preconizaba Henry Ford, nazi, que pasó a la historia como un símbolo del americanismo moderno y de una forma nueva de fabricar automóviles, pero en realidad era el gran ídolo de Adolfo Hitler. Eso está probado. Entonces esa gente nos invita a olvidarnos de Bolívar. Profundicemos por qué nos interesa Bolívar. En nuestro caso queríamos mencionar cómo llegamos a Bolívar, porque uno no llega de la nada, siempre recibe una ayuda. Por lo menos es mi caso, y creo que la de mucha gente, compañeras y compañeros, que si no hay alguien que te ayude, que te aconseje, que te indique, que te sugiera, es muy difícil, salvo que uno sea un genio y va a ganar el premio Nobel, que no es nuestro caso. La gente común, en general, recibe informaciones múltiples. El grueso de lo que recibe son discursos de legitimación del orden existente, invitaciones a rendirnos ante el poder. Y cuando uno tiene la suerte de poder encontrar una pequeña fisura en ese gran discurso que aparentemente es muy pluralista, porque en la televisión hay 500 canales, pero todos dicen lo mismo, y hay 2000 periódicos, pero todos dicen lo mismo, y hay 5000 radios y todas emiten el mismo discurso, cuando uno logra encontrar la fisura, el quiebre, una voz disidente, una idea diferente, bueno, hay que aprovecharla, ¿no? Nosotros intentamos aprovecharla desde muy chicos. Entonces les quería mencionar de dónde se nos ocurrió incursionar, profundizar, por qué, de dónde salió nuestra admiración por Simón Bolívar. Nació fundamentalmente de tres fuentes. Esto es una anécdota personal, pero tal vez les sirva a ustedes, porque cada uno o cada una puede buscar por su cuenta sus fuentes de inspiración, ¿no? En primer lugar, una persona muy querida por mí, Ernesto Giudici, que aquí está en este cuadrito, yo lo saqué de la pared para poder mostrarlo, que está acompañado de un muchacho bastante conocido llamado Ernesto Guevara. Este es Ernesto Giudici, pensador marxista de Argentina, y este es Ernesto Guevara. ¿Y dónde están reunidos? ¿En un bar tomando tragos, drogándose con cocaína? No, en el Ministerio de Industrias, cuando Che Guevara era ministro de Industrias en la Revolución Cubana. Entonces el pensador marxista argentino Ernesto Giudici lo fue a visitar, le llevó sus libros, conversaron, discutieron. Todavía el Che no había ido al Congo, tampoco a luchar contra los racistas en África, contra los racistas belgas. Tampoco había ido a luchar a Bolivia, es una etapa previa. Y Ernesto Giudici le llevó una serie de libros que había publicado. Bueno, este compañero Ernesto Giudici, que para mi vida fue muy importante, yo lo conocí mucho más viejo que esta época. Él escribió en 1983, cuando se cumplía un aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, un artículo muy pequeño, bueno, que está escrito, ¿no? Porque uno lo ha estudiado, lo ha leído mucho. Marx, Bolívar y la integración latinoamericana. Para mí fue muy importante este artículo. 1983 lo escribió Ernesto Giudici. Yo lo conocí muy viejo, ¿no? Debo reconocerlo, pero a mí me sirvió mucho porque era una revaluación y una recuperación del bolivarianismo y de la lucha por la patria grande en conjunción con el pensamiento revolucionario y libertario anticolonialista de Karl Marx. Entonces Ernesto Giudici, a partir de sus experiencias en el marxismo argentino, que sería muy largo de contar y sería parte de otra clase, y de su militancia en la reforma universitaria, que nació en Córdoba pero se extendió por todo el continente, de profunda inspiración latinoamericanista, él, a partir de esas experiencias que vivió como militante marxista argentino y como militante de la reforma universitaria, admiró a Bolívar y se puso a discutir con otros compañeros que pertenecían al marxismo. Para mí fue muy importante este artículo que él escribió en 1983. Y como era un hombre muy grande de edad, tenía la costumbre, diferente a nuestra generación, de que si no tenía un traje elegante, él no podía participar de un evento. Entonces lo invitaron a Caracas a una conmemoración sobre Simón Bolívar y él no fue porque no tenía dinero para comprarse un traje. Hoy nos llamaría la atención, pero bueno, así era esa generación. Sin un traje él no se animaba a viajar y no tenía dinero para comprar el traje, por lo tanto no viajó a Caracas. Pero escribió el artículo y fue muy importante para mí, porque hizo un ajuste de cuentas muy sintético con toda una tradición inspirada en Marx, antibolivariana, que tenía una fuerte deuda con el pensamiento liberal. Ahora vamos a profundizar. La tercera fuente, digo que son tres, una es Ernesto Giudici, el otro, que lo mostré nada más, pero no mencioné dónde habla de Bolívar. Ernesto Guevara escribió un artículo que nosotros leímos siendo muy jovencitos, Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana, 1960, y allí, antes que Fidel declare públicamente el carácter socialista de la Revolución Cubana o el intento de iniciar la transición al socialismo en Cuba, ya en 1960 el Che Guevara se declaraba marxista públicamente y decía: somos marxistas con la misma naturalidad que alguien que estudia física sigue a Newton o a Einstein. Nosotros en el campo de las revoluciones sociales y de los cambios sociales nos parece obvio y natural ser marxistas, porque es la gran teoría de la revolución y de la rebelión. Él lo planteaba en una época donde el marxismo era hegemónico. Hoy en día sería más discutida esta hipótesis, ¿no? Porque predomina muchas veces, incluso en sectores universitarios y juveniles, ciertos discursos de derecha. O sea, un segmento importante de la juventud estudiantil latinoamericana ha sido ganada por la derecha. Debemos reconquistarla, debemos dar una batalla ideológica. En la época del Che, no, el grueso de la juventud estaba inspirada en el marxismo, entonces él lo veía como natural y obvio ser marxista. Y acá viene lo importante, en ese artículo dice: a pesar de que no compartimos ciertas hipótesis de Marx sobre Simón Bolívar. Muy interesante, a mí me llamó la atención. ¿Por qué? ¿Qué dijo Marx sobre Bolívar? Entonces Ernesto Giudici por un lado, Ernesto Guevara por el otro, y el tercero es Rodolfo Walsh, un compañero argentino, escritor de cuentos policiales, militante revolucionario de la insurgencia, provenía del nacionalismo. Según su propia autobiografía, muy pequeña, dice: me tomó como 15 años pasar del nacionalismo al marxismo. Él se definía marxista, pero era un militante de la insurgencia, del peronismo revolucionario. Militó en distintas organizaciones, pero al final de su vida militó en la organización Montoneros. Bueno, fue desaparecido, ¿no?, por esa dictadura contrainsurgente. La Marina, sobre todo del almirante Macera, cómplice genocida del general Videla del ejército, la Marina lo asesina a Rodolfo Walsh, y se publica en el año 85, 1985, es decir, 2 años después que Ernesto Giudici escribe ese artículo sobre Simón Bolívar, sus escritos clandestinos, antes de que lo intenten secuestrar y asesinar. Pero al final venía una biografía de este libro que se llamaba Un ensayo sobre San Martín. Un ensayo sobre San Martín. E incluso acompañado de un dibujo, no caricatura, un dibujo del general San Martín, muy corta su biografía, muy corta. Este es un dibujante argentino muy célebre, ¿no? Una biografía muy corta de San Martín, pero que reivindicaba la unidad estratégica de San Martín y Simón Bolívar, poniendo en discusión, al igual que Ernesto Giudici, toda una tradición que ha tratado de confrontar y de enfrentar a San Martín con Bolívar. Un trabajo muy interesante. Yo lo quise publicar hace 7 años, me comuniqué con la hija, que tiene su papá desaparecido, la hija de Rodolfo Walsh, y ella me dijo algo que me sorprendió: Néstor, ¿estás seguro que ese artículo lo escribió mi papá? Ah, bueno, yo me quedé congelado, porque salió publicado en un libro con materiales de Rodolfo Walsh. Me hizo dudar. Claro, el artículo, yo no sé si está escrito entre 1977, fecha de la muerte de Rodolfo Walsh, a manos de los dictadores genocidas en Argentina, o 1978. En ese caso no lo habría escrito Walsh, sino sus compañeros de la insurgencia. Yo no sé si él escribió los borradores y otro lo redactó, pero evidentemente era un material de discusión en el grupo vinculado a Rodolfo Walsh. No sé si es de su propia autoría hoy en día. Esto empecé a entrar en duda a partir de la sugerencia, la pregunta, la interrogación que me hizo su hija, la hija de Rodolfo Walsh. Pero evidentemente ese artículo era muy importante. Ya no me importa si lo escribió Walsh o sus compañeros de la insurgencia clandestina bajo la dictadura militar, porque ahí planteaban un general San Martín latinoamericanista, bolivariano, que confluía en esa eterna discusión de la entrevista de Guayaquil, donde se encontró el libertador del sur, que venía liberando Argentina, Chile, Perú, con el libertador del norte, que venía liberando Venezuela, Colombia, Ecuador, y se juntan en Guayaquil. Y hay infinidad, como no se grabó esa discusión, esa conversación, ese encuentro, no hay versiones taquigráficas tampoco, que discutieron. ¿Qué conversaron? Bueno, hay una infinidad de hipótesis, ¿no? Esos 3 trabajos, bueno, ¿qué decía Rodolfo Walsh, su hipótesis? Lo que nadie discute, nadie se pregunta, es por qué San Martín tuvo que ir a pedir ayuda a Bolívar en Guayaquil. Y la respuesta que él da es porque la burguesía comercial de Buenos Aires le dio la espalda. Y hoy en día nosotros sabemos que la burguesía de Santander en Colombia también le dio la espalda a Simón Bolívar. Entonces San Martín, por un lado, fue abandonado por la burguesía de Buenos Aires, y Simón Bolívar, por el otro, fue abandonado por la burguesía de Caracas y de Bogotá. El gran traidor de Simón Bolívar en Colombia se llama Santander. Y el gran opositor al Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, donde Simón Bolívar propuso el proyecto de la Patria Grande, fue Bernardino Rivadavia en Argentina, adversario de San Martín. Entonces se me empezaba a despejar un poco el enigma. ¿Por qué? Porque en Argentina hay una tradición compleja donde el marxismo ha estado demasiado inficionado, impregnado de una constelación liberal. Ahora vamos a ver por qué, porque el liberalismo argentino ha tenido mucho peso. En 1936, hace mucho tiempo, un compañero, que incluso fue uno de los grandes maestros a la distancia de Ernesto Guevara, el concepto del hombre nuevo, la mujer nueva, la nueva subjetividad que plantea el Che, eje del pensamiento guevarista, no lo inventa él, lo toma de un libro de Aníbal Ponce, Aníbal Norberto Ponce, autor de un libro que se llama Humanismo burgués, humanismo proletario, donde plantea en 1935 que el socialismo no solo es socializar la economía, sino también construir un nuevo tipo de personalidad, una nueva subjetividad. Esa idea central de Aníbal Ponce la hace suya y la vuelve famosa a nivel mundial Ernesto Guevara. Entonces Aníbal Ponce era un hombre muy importante de la generación de José Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella, Luis Emilio Recabarren, Farabundo Martí, ¿no? Recabarren chileno, Farabundo Martí salvadoreño, Mariátegui peruano, Mella cubano y Aníbal Ponce argentino. Y escribió, porque murió muy joven, uno de sus últimos emprendimientos, escribió muchísimo este hombre, sus obras completas son 4 tomos gordos, la revista Dialéctica. Bueno, este es un original de la revista Dialéctica, muy difícil de conseguir, pero ¿con qué nos encontramos? Con que en el número 1 de la revista Dialéctica, publicado en Buenos Aires en marzo de 1936, Aníbal Norberto Ponce publica el texto de Karl Marx sobre Simón Bolívar. ¿Y cómo lo consiguió? Esto es una joya, para mí por lo menos es una joya. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, es que él había viajado a la Unión Soviética, fue al instituto donde se analizaba las obras de Marx y Engels. David Goldenbach, más conocido como David Riazanov, había empezado a organizar ya por instrucciones y sugerencias de Lenin, antes de tomar el poder en 1917, a reunir toda la obra de Marx y Engels. Y comienza a, por ejemplo, él organiza los manuscritos económicos filosóficos de 1844, la ideología alemana, obras célebres de Marx que quedaron póstumas. Pero bueno, fue desplazado por el naciente estalinismo y queda otro compañero al frente de ese instituto que se llamaba, si no recuerdo mal, Adoratsky. Este otro compañero es el que le da a Ponce un día, le presenta arriba del escritorio, a usted que es latinoamericano le va a interesar este texto de Marx sobre Simón Bolívar. Aníbal Ponce vuelve a América Latina, vuelve a la Argentina y hace bien en publicarlo porque debemos conocerlo. Él lo hizo conocer. El problema es que lo celebra, lo festeja, donde es un texto muy polémico de Marx donde critica a Bolívar y lo critica con falsos fundamentos porque no tenía información suficiente Karl Marx. Ahora vamos a ver por qué. Entonces esa tradición del marxismo argentino, antibolivariana, supuestamente inspirada en Marx, que no problematizaba la obra de Marx, como sí se animaron a hacer otros compañeros como el Che, me declaro marxista, pero no comparto su crítica a Bolívar, y en su mochila guerrillera de Bolivia se llevó un poema de Pablo Neruda en homenaje al libertador Simón Bolívar, donde termina diciendo Pablo Neruda se encuentra a Bolívar, metafóricamente, en la Guerra Civil Española y le pregunta, ¿pero es usted general? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace Bolívar en la Guerra Civil Española? Y entonces Bolívar le dice, sí, soy yo, porque yo despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Es un poema muy emocionante, ¿no? Muy emocionante. Y Ernesto Guevara lo tenía anotado en su cuaderno que se lo quedó como botín de guerra al ejército boliviano bajo órdenes de la CIA. Pero ahora hemos podido conocer, hemos publicado esos materiales. Entonces, uno de los últimos escritos del Che Guevara antes que lo asesinen era transcribir el poema de Pablo Neruda en homenaje a Simón Bolívar. Entonces, se animó el Che, incluso, ¿por qué no?, a discutir con Marx, siendo marxista. Porque Marx, sus textos no son una obra sagrada, es una obra abierta, en discusión. Ese es el espíritu de Marx. Marx se podía equivocar, y se equivocó no porque era bruto, ni porque era tonto ni porque su teoría no funcionara, sino porque sus fuentes bibliográficas, las pocas que pudo encontrar en el Museo Británico, eran todas antibolivarianas. No existía internet, no había viajado a América Latina, no podía comprar libros por alguna cadena internacional, y solamente las fuentes que encontró eran de legionarios extranjeros que habían combatido al lado de Bolívar y habían quedado muy resentidos porque Bolívar les dijo: ustedes no van a dirigir la guerra de liberación, la vamos a dirigir los latinoamericanos, gente inglesa y francesa. Esas fueron las únicas fuentes que encontró Marx. Entonces el Che se anima a discutir las hipótesis de Marx. Otros historiadores del comunismo argentino y del marxismo argentino, perdón, Leonardo Paso, en este libro Rosas, Realidad y Mito, y en este libro Corrientes Historiográficas, hace una defensa acrítica de Bernardino Rivadavia y de lo que él denomina la línea de Mayo, es decir, de la Revolución de Mayo de 1810, de la Revolución de Independencia. Y se equivoca notablemente al reivindicar a Rivadavia, porque Rivadavia era un feroz fanático fundamentalista contra Bolívar y también contra San Martín. Entonces, ¿cómo el marxismo comunista va a reivindicar a Bernardino Rivadavia? Si él se opuso al Congreso Anfictiónico de Panamá, hizo todo lo posible para boicotearlo. Gran admirador de Inglaterra y de Estados Unidos, el que contrató un empréstito durante 100 años con la banca inglesa Baring Brothers. No podían reivindicar los marxistas argentinos. Entonces, de la mano de la reivindicación que hace Leonardo Paso, es un seudónimo en realidad, vamos a decir solo su seudónimo, de la mano que hace Leonardo Paso, se termina prolongando esa tradición liberal al interior del marxismo. Se multiplica y potencia el error de Aníbal Ponce. Ponce, ¿por qué lo usaba a Marx criticando a Bolívar? Porque en la época en que Ponce publica la revista Dialéctica, José Vasconcelos en México y Víctor Raúl allá de la Torre en el Perú también reivindicaban a Bolívar, desde una posición nacionalista, no marxista, pero en lugar de discutir y de polemizar y de disputarle a Bolívar, Aníbal Ponce comete el error de regalarle a Simón Bolívar a corrientes burguesas, mientras que el Che Guevara se lo va a disputar, y Ernesto Giudici también. Bueno, de ahí bebimos nosotros. Y no solo el Partido Comunista cometió este error. Este compañero, Christian Rath, que es un historiador de otra corriente diferente al Partido Comunista, crítica del estalinismo, que en Argentina se llama Partido Obrero, personalmente, aclaro, Leonardo Paso, yo lo entrevisté cuando era un anciano, me trató muy bien, me regaló libros. Christian Rath, he compartido con él la presentación de libros, o sea, a nivel personal no tengo ningún problema, son buena gente. Estamos discutiendo simplemente sus hipótesis historiográficas y su punto de vista político, para no confundirse, porque una cosa es discutir con el enemigo, confrontar, polemizar, y otra cosa es discutir en el campo popular. Es algo muy diferente. Estas son discrepancias al interior del campo popular. Christian Rath, en el año 2010, vuelve a escribir en la revista teórica de su corriente una reivindicación del artículo de Karl Marx contra Simón Bolívar, repitiendo lo que ya hizo Aníbal Ponce en 1936. Si Ponce metió la pata en 1936, en el 2010 no se puede seguir repitiendo lo mismo. Ha pasado mucha agua bajo el puente, conocemos más que antes. Me parece que es un error, humildemente, modestamente lo digo, ¿no? Entonces, en discrepancia con esa corriente, la gran pregunta es: ¿por qué el marxismo argentino, en sus corrientes principales, tanto en la que era partidaria de la Unión Soviética, el Partido Comunista tradicional, convencional, como en la alternativa trotskista, por qué eran antibolivarianos? ¿Por qué lo veían a Bolívar como un bonapartista, un símil, una analogía de Napoleón Bonaparte tropical? Un Napoleón Bonaparte autoritario, militarista, pero con palmeras y con Caribe. Una versión caribeña de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? ¿Por qué se cometían semejante error? Porque en Argentina hay una tradición liberal muy fuerte, que la funda como historiografía Bartolomé Mitre, fundador, presidente argentino, fundador del Diario de la Nación, que en otra época tenía cierta categoría, aún siendo liberal, tal es así que tenía entre sus colaboradores a José Martí, nada menos. José Martí escribió grandes textos en La Nación, incluso hizo una defensa de Karl Marx, a pesar de que La Nación era completamente liberal, ¿no? La Nación después acompañó todos los golpes de Estado, apoyó todos los golpes de Estado, defendió a los genocidas y al día de hoy defiende a los genocidas. Y defiende a los más impresentables. Es un diario de la derecha extrema argentina, de la rancia oligarquía de la burguesía terrateniente argentina, ¿no? Pero su fundador es Bartolomé Mitre, que escribió este libro muy gordote, ¿no?, que se llama Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana. Escribe en 1869 y lo publica en 1887 por primera vez. Se republica muchísimas veces, se reedita infinidad de veces. Y él funda esta visión liberal, donde la mitad del libro hace una pseudo-apología de San Martín, de un San Martín falsificado, puramente argentino. Dice, el ejército de San Martín, el ejército de los Andes, era solo argentino, y fue a liberar desde afuera a los chilenos y a los peruanos. Mentira. Era un ejército internacional donde también estaban los compañeros de Chile, también estaban los compañeros de Perú. Era una empresa, un proyecto continental como el de Bolívar. No entiende quién es San Martín, Bartolomé Mitre, ¿no? Lo pretende construir a imagen y semejanza de su ideología. Pero la mitad del resto del libro, o sea, un 40% de este tremendo ladrillo, es contra Simón Bolívar. Entonces pone a un San Martín contra Bolívar. San Martín sería honesto, humilde, digamos de perfil bajo, un militar a la europea, militar de academia, mientras que Simón Bolívar era un despilfarrador, le gustaba las grandes fiestas, no era serio y era muy egoísta, según él. Fundó toda una escuela, a tal punto que en 1932, bajo una dictadura militar, se funda el Instituto Sanmartiniano, nada menos que en el círculo militar. Pero no son Fuerzas Armadas, de este círculo militar no pertenece a Fuerzas Armadas sanmartinianas, bolivarianas, artiguistas, rebeldes, antiimperialistas, no, son fuerzas armadas que acaban de dar un golpe de Estado en 1930 contra un gobierno popular. En 1932, el mismo año en que se funda en el círculo militar el Instituto Sanmartiniano, siguiendo la ideología de Bartolomé Mitre, en ese mismo año, en 1932, en Argentina se inaugura tristemente, trágicamente, la picana eléctrica. La Policía Federal, liderada por Leopoldo Lugones hijo, el hijo de un gran escritor, pero que era jefe de policía, en 1932 inaugura, si no tengo mal la información, en la central de policía, que queda en el pleno centro de Buenos Aires, el ejercicio de la violencia en su máxima expresión y la utilización de la electricidad como herramienta de tortura contra los detenidos, contra los dirigentes sindicales, la gente que lucha, los humildes, en el mismo año. O sea, como parte de ese aparato represivo que no se desmanteló nunca hasta el día de hoy, donde la policía empezó a picanear por primera vez a nivel mundial y luego se generalizó y lo adoptaron todas las policías de los países capitalistas e imperialistas. En ese aparato represivo se funda el círculo, del círculo militar, ahí se funda el Instituto Sanmartiniano. Y José Pacífico Otero hace suyas en esta inmensa biografía de San Martín todas las hipótesis mitristas, liberales, conjugándolas en su caso con el catolicismo. Ahí hay una novedad, porque es la misma escuela mitrista, pero en el caso de José Pacífico Otero, con fuertes connotaciones católicas, ¿no?, que van a estar presentes en todos los golpes de Estado, un catolicismo integral, fundamentalista, ¿no? Profundamente antipopular, completamente diferente a la teología de la liberación, al cristianismo emancipador, al mensaje profético, igualitarista. No, este catolicismo es un catolicismo de la oligarquía, de la alta burguesía, de los ricachones, de los poderosos. Y en esa institución funda el Instituto Sanmartiniano y publica, que le va a llevar muchos años esto, ¿no? Le va a llevar varios años publicar estos tremendos y gigantescos 8 tomos de biografía de San Martín, ¿no? 8 tomos. José de San Martín, Historia del Libertador, José Pacífico Otero, con una gran documentación, pero siempre en la misma tradición mitrista antibolivariana. 8 tomos, una obra monumental, ¿no? Realmente este hombre se tomó un gran trabajo para fundamentar a San Martín como el gran ideólogo de las fuerzas armadas represivas, no un San Martín liberador de pueblos, ¿no? Este es San Martín anciano, exiliado en Europa, en Francia, y este es un monumento a San Martín. 8 tomos, 8 voluminosos tomos, 8 voluminosos tomos, en la misma línea de Bartolomé Mitre, y poniendo San Martín como parte de la cultura política de las Fuerzas Armadas, disputando ya desde el inicio, o sea, o por lo menos desde hace mucho tiempo, la tradición de nuestros líderes revolucionarios anticolonialistas, intentando apropiárselos, resignificándolos, como personajes represivos, que no tienen nada que ver con el San Martín real, que era de origen popular. Hay hipótesis que plantean que su verdadera mamá era de origen indígena y que luego es entregado a una familia de españoles que lo lleva a España y luego él regresa, ¿no? Hay hipótesis de que su verdadera mamá es de origen indígena. El ejército argentino le entabló instancias judiciales, demandas judiciales a ese historiador, porque ¿cómo va a aceptar que el padre de la patria argentina sea hijo de una señora indígena? Imposible, pues es un San Martín blanco, europeo y represor, cuando el San Martín real se negó a reprimir a su propio pueblo. Hay un montón de correspondencia de él, donde él escribe al líder popular de la independencia de Uruguay, Artigas, y a mucha otra gente, que él no va a desenvainar su sable y no lo va a manchar con sangre de su propio pueblo. Cuando Buenos Aires y la burguesía comercial de Buenos Aires pedía que San Martín viniera, abandonara el proyecto de liberar América contra el colonialismo español y viniera a reprimir a las masas populares, a los gauchos, que sería la expresión argentina de lo que en Venezuela son los llaneros, haciendo una analogía histórica. Entre Mitre y José Pacífico Otero habría que agregar otro historiador, Ricardo Levene, ¿no? Ricardo Levene escribió una serie de textos entre 1936 y 1950, prolongando la obra de Mitre, pero antes había escrito sobre Mariano Moreno, etc. O sea, son contemporáneos, Levene y José Pacífico Otero, pero ambos son deudores de Mitre. Bien, y acá está un texto, la entrevista de Guayaquil, ¿no? Publicado, 4º Congreso Anual Literario de Investigación Histórica, publicado bajo una dictadura militar, bajo la dictadura militar 1966-1973. En esa dictadura se hizo incluso una película con un actor argentino, Alfredo Alcón, muy conocido en otra época, intentando poner justamente a San Martín como el bueno de la lucha popular latinoamericana frente al malo Bolívar, ¿no? Esa dicotomía muy casi hollywoodense. Héctor Alterio, otro gran actor argentino, hizo de Simón Bolívar en esa película, que estaba basada en una novela, El Santo de la Espada, en una biografía novelada de Ricardo Rojas, El Santo de la Espada. Es de 1970, si no recuerdo mal esa película, filmada con dinero del ejército argentino. Los productores son todos batallón tal, batallón tal, batallón tal, y es el intento de legitimar el papel de las fuerzas armadas golpistas, represivas, que aplicaban la doctrina contrainsurgente contra nuestro pueblo, haciendo desaparecer gente, torturando, matando, y su guía inspirador era supuestamente San Martín. El San Martín real no tiene nada que ver, era un San Martín amigo de Bolívar, admirador de Bolívar. Hay datos históricos que corroboran que después que se tuvo que exiliar en Francia, en su propio dormitorio él tenía una pintura de Bolívar. Si fueran enemigos, como los pintó Bartolomé Mitre, ¿quién se va a poner en su propio dormitorio la figura de su enemigo histórico? Un desquiciado, un loco. En la casa de San Martín había 3 reproducciones, en esa época no había fotografía, ¿no? Había 3 reproducciones de con distintas técnicas artísticas de la figura de Bolívar. San Martín tenía 3 en su propia vivienda y las tuvo hasta que se murió. Entonces nadie va a poner con las técnicas actuales un póster de su adversario, de su enemigo, en su propio dormitorio, en su propia vivienda. Sería una locura. San Martín era bolivariano y en la correspondencia Bolívar también tiene una gran admiración por San Martín. Sin embargo, la historiografía burguesa de cada país nunca comprendieron el proyecto de Patria Grande, nunca comprendieron el proyecto continental de San Martín y de Bolívar, como destaca esa biografía que les mencioné, pequeña, de Rodolfo Walsh o de sus compañeros de la insurgencia. Nunca lo comprendieron, siempre se planteó un nacionalismo de patria chica, provinciano, regionalista, donde veía a los demás como adversarios, ¿no? Aceptando la fragmentación del continente americano en 20 republiquetas bananeras de lo que habían sido 4 virreinatos en la época del colonialismo español. De 4 virreinatos surgieron 20 republiquetas bananeras. ¿Por qué? Porque no se pudo concretar el sueño de la patria grande. La integración, no solo la independencia, sino la integración. ¿Qué problema generó la escuela mitrista, abonada luego por Ricardo Levene y por José Pacífico Otero, y también por otros personajes? Porque en 1940, por ejemplo, a un historiador argentino no se le ocurrió mejor idea. San Martín y Bolívar, la entrevista de Guayaquil, la famosa entrevista en lo que hoy es el territorio de Ecuador, en esa famosa entrevista donde se encuentran el Libertador del Sur con el Libertador del Norte, en Guayaquil se sigue especulando qué dijeron, ¿no? Y para tratar de reforzar esos prejuicios de la historiografía mitrista, unilaterales, falsos, admiradores de Estados Unidos y de Inglaterra, críticos del latinoamericanismo, precursores de lo que después se llamó el intento de construir una Argentina de espaldas a América Latina y con los ojos puestos en Europa. Escribió este historiador, que se llama Eduardo Colombres Mármol, San Martín y Bolívar, en la entrevista de Guayaquil, a la luz de nuevos documentos definitivos, 1941, que lo vuelve a reeditar en una versión revisada, San Martín y Bolívar en la entrevista de Guayaquil, en el año 1979. Sí, en el año 1979, es decir, bajo la dictadura de Videla. El problema es que acá aportaba cartas con hombres mármol para fundamentar la historiografía mitrista y de José Pacífico Otero y de Ricardo Levene, donde Bolívar aparecía como un egoísta que no le quería proporcionar ayuda a San Martín para ser él el único liberador de América, por cuestiones egocéntricas y mezquinas, esas cartas supuestamente descubiertas por Colombres Mármol, se demostró que eran falsas, eran documentos apócrifos. Miren hasta qué grado de disparate llegó esta corriente historiográfica antibolivariana que intentó oponer falsamente a San Martín contra Simón Bolívar, ¿no? Y más cercano a esto, bueno, autores de segunda línea como José Ignacio García Hamilton, ¿no? Y como el político, que no es un historiador, es un político burgués, Rodolfo Terráneo, donde intenta demostrar que el cruce de los Andes de San Martín no reproduce nada más que un plan que ya estaba en Gran Bretaña diagramado en 1800. 20 años antes ya lo habían diagramado los británicos. Entonces San Martín es un peón británico para deslegitimar la tradición sanmartiniana. A las burguesías contemporáneas le molesta Simón Bolívar, le molesta San Martín, ¿no? Entonces la corriente de Mitre tiene todavía epígonos locales. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto generó como respuesta que un compañero venezolano que vivió en la Argentina incluso, Rufino Blanco Fombona, escritor prolífico de Venezuela, sale a discutir con Mitre y sale a discutir la biografía esta gigantesca de Mitre que les mostré hace un ratito. Lo hace en varias ocasiones, en 1913, en 1921, en 1922, ¿no? Y llega en esas polémicas hasta 1942. Y publica en Argentina El pensamiento vivo de Bolívar y varios otros textos. El problema, humildemente, ¿no?, con todo respeto, de Rufino Blanco Fombona es que compra el proyecto de Mitre invertido, porque él va a intentar demostrar que Simón Bolívar es un libertador serio, altruista, noble, mientras que San Martín es un monárquico, elitista, que desprecia a los pueblos originarios, etc., ¿no? Al final de su vida incluso se arrepiente y hace una nota introductoria a uno de sus textos explicando que él estaba muy enojado con Mitre y que por eso fue injusto con San Martín. Pero bueno, yo creo que esa nota no la leyó nadie. Lo que quedó es: Simón Bolívar es un libertador republicano, San Martín es un monárquico, antipopular. Por lo tanto, los revolucionarios del siglo XXI y las revolucionarias del siglo XXI tenemos que ser bolivarianos anti-sanmartinianos. Fíjense todos los equívocos que generó Bartolomé Mitre y su descendencia. Porque la respuesta contra Mitre invirtió la ecuación sin correrse, sin comprar esa dicotomía artificial. Y no solo Rufino Blanco Fombona, sino Vicente Lecuna, que fue un gran estudioso venezolano de la obra de Simón Bolívar, que reunió gran parte de su obra en diversas obras completas, que bueno, parece que nunca son del todo completas, porque siempre se descubren nuevos documentos, pero por lo menos hizo una de las ediciones más completas de la obra de Simón Bolívar, ¿no? Nosotros tenemos una obra en 3 tomos de Simón Bolívar. Como verán, es una obra voluminosa la que reúne el pensamiento de Simón Bolívar, temido por el Pentágono, temido por la contrainsurgencia en el año 2020. Todavía hoy le tienen miedo, todavía hoy. El año pasado salió en el Estado español un libro gigantesco, más gordo que uno de estos tomos, Simón Bolívar genocida. Simón Bolívar genocida, un historiador, por supuesto, de la extrema derecha colonialista. ¿Por qué dicen eso? Porque lo acusan por su decreto de guerra a muerte al colonialismo español, que se explica por el contexto de las luchas sociales, porque enfrente había toda una guerra social entre 1812 y 1814, donde el adversario, que era Tomás Bove, sobre el cual hay incluso un documental de Telesur, bueno, era un hombre, digamos, que no era John Lennon, ni Mahatma Gandhi, ni la Madre Teresa de Calcuta, o sea, mataba a raudales y oponía ahora vamos a ver, una guerra de colores, la va a llamar Simón Bolívar, ¿no? Y entonces, para poder ponerle freno a esa guerra social, plantea el decreto de guerra a muerte, todos los que están con el colonialismo español van a ser fusilados, pero todos los que se pasen para el lado patriota pasan a ser compañeros, y de esa manera neutraliza esa política terrorista que usaba el colonialismo español, que tenía sus componentes sociales muy complejos, ya vamos a ver, pero basándose en eso sale una biografía gigantesca en el 2019 en el Estado español, Simón Bolívar genocida. Entonces fíjense que esto es polémicas actuales, no son polémicas ni de, simplemente de la academia, ni tampoco del pasado, ¿no? Entonces, bueno, otros continuadores de la tradición de Rufino Blanco Fombona y de Vicente Lecuna, un gran biógrafo, una de las mejores biografías de Bolívar, Indalecio Liévano Aguirre. Pero ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Que sigue la estela de Vicente Lecuna y de Rufino Blanco Fombona. Es decir, aporta enormes conocimientos sobre el libertador Simón Bolívar, pero compra la dicotomía de Bartolomé Mitre. Hay que optar entre Bolívar o San Martín. O sea, invierte en la ecuación de Mitre. Bolívar es el libertador altruista, noble, republicano, y San Martín es un monárquico, elitista, aristocrático, general europeo de academia, ¿no? Mientras que Simón Bolívar es un militar autodidacta, que no va a estudiar una academia, a diferencia de Miranda, a diferencia de San Martín, etc. El proyecto bolivariano, más allá de todas estas polémicas que todavía andan girando por allí, también podríamos mencionar a Juvenal Herrera, un compañero colombiano, un gran estudioso de la obra de Simón Bolívar, pero que sigue la misma corriente de Rufino Blanco Fombona, Vicente Lecuna, Indalecio Liévano Aguirre. Bolívar es nuestro héroe, Bolívar es nuestro inspirador, San Martín es un monárquico, elitista, en fin. Hay mucha gente valiosa que lamentablemente no pudo correrse de esa dicotomía, y eso se cristalizó en las academias nacionales de la historia, que por lo general reúnen a lo más conservador de cada país. Entonces las historiografías tradicionales, que han sido construidas país por país, respetando la balcanización, si me permiten la analogía, de nuestra América, en 20 republiquetas bananeras, dependientes, subordinadas al imperialismo y al sistema capitalista mundial, se construyeron academias nacionales de la historia, donde la Academia Nacional de la Historia de Argentina es sanmartiniana, antibolivariana, la colombiana es bolivariana, antisanmartiniana, la venezolana es bolivariana, antisanmartiniana. En el caso de la Academia colombiana, a su vez, le hace guiños a la política de Santander, cuando Santander fue otro gran adversario de Bolívar, como lo fue Rivadavia en Argentina. Más allá de todas estas polémicas, el proyecto político bolivariano, ¿por qué genera tanto miedo? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué la contrainsurgencia lo ve como un peligro actual? En primer lugar, es profundamente anticolonialista. Y acá simplemente voy a mencionar otro debate contemporáneo, actual, para que vean la actualidad de este pensamiento, que tiene que ver con la Academia de Estados Unidos. Porque una serie de pensadores y pensadoras de diversos países del tercer mundo terminaron incorporados, y muchos de ellos hace décadas, en lo más elitista de la academia gringa, de la academia estadounidense, y fundaron lo que se conoce como los estudios postcoloniales, como si el colonialismo y el neocolonialismo fueran algo pretérito, superado, que quedó en el Museo de la Historia. ¿Quiénes son los principales impulsores de esa corriente? Bueno, en sus inicios fue un compañero muy valioso, palestino, pero que vivió gran parte de su vida adulta en el mundo anglosajón, Edward Said, que escribió un libro muy valioso, El Orientalismo, y tiene otro muy valioso, Cultura e Imperialismo, un defensor de la causa palestina, pero que compró la filosofía posmoderna y por lo tanto ataca en reiteradas ocasiones a Karl Marx, ataca a Marx como un pensador que no comprende al tercer mundo, que en última instancia es un apologista del Imperio Británico. Se equivoca notablemente Edward Said en esos estudios postcoloniales. Dicho sea de paso, sus hipótesis originales no son de él, no son originales. Lo que lo volvió célebre son hipótesis que ya habían sido formuladas por dos pensadores marxistas, a pesar de que él ataca a Marx. Uno es el comunista egipcio Anwar Abdelmalek y otro es un marxista francés especialista en el Islam, Maxime Rodinson. Ambos se adelantaron varios años, pero aproximadamente entre 14 y 15 años, a la tesis del orientalismo. Es más, el artículo de uno de ellos se llama El orientalismo en crisis y está escrito unos 14 años antes que Edward Said publicara este libro. Pero el que pasó a la fama fue Edward Said, sobre todo porque estaba inserto en la academia anglosajona, porque no es lo mismo publicar en inglés y desde Estados Unidos que publicar desde otros lugares, ¿no? Y un compañero valioso de todas maneras, a pesar de estos errores, de estos ataques gratuitos contra Marx, y de esto no es plagio, porque él lo menciona por ahí a Anwar Abdelmalek, comunista egipcio muy brillante, pero sin embargo él pasa a la fama como el gran cuestionador del orientalismo y se lo ubica como uno de los fundadores de los estudios postcoloniales. La otra es una pensadora de origen de la India. Fíjense que toda esta corriente tiene representantes con orígenes en países del sur global, pero que terminan siendo cooptados por la academia anglosajona, en particular estadounidense. Gayatri Spivak, crítica de la razón postcolonial, mucho menos radical que Edward Said. Edward Said por lo menos se jugó políticamente en defensa del pueblo palestino toda su vida. Esta señora tiene posiciones muy endebles y también muy críticas de Marx, pero encima mete la pata de una manera... En ambos casos se nota, como ha dicho por allí el historiador, creo que es de origen del Líbano, Gilbert Ashkar, marxista, que esta corriente y sus máximos representantes y fundadores, que tienen una obra interesante que vale la pena leer, no están familiarizados con la obra de Marx. Entonces las críticas que hacen son muy endebles. Se puede demostrar con documentos empíricos y con textos originales de Marx que sus hipótesis son muy arbitrarias, muy caprichosas, y a mi modo de entender son concesiones políticas y capitulaciones teóricas frente al mainstream norteamericano, de Gringolandia, de la academia estadounidense. No son los únicos que han capitulado. Hannah Arendt, ya en 1951, con los orígenes del totalitarismo, terminó cantando loas a la Constitución norteamericana y se olvidó del Ku Klux Klan, del macartismo, se olvidó del antisemitismo de Henry Ford, ni una sola palabra. 2 renglones para McCarthy, para el senador Joseph McCarthy. Henry Ford no figura, en su libro así, Los orígenes del totalitarismo. También hizo concesiones y capituló ante la academia norteamericana. Le ha pasado a muchos investigadores, incluso de los más brillantes, ¿no? Entonces, tanto Spivak como Edward Said fundan los estudios postcoloniales y dan por sentado que la lucha anticolonialista pasó de moda. Por lo tanto, ¿para qué estudiar a Bolívar? En paralelo, vinculado no a los estudios literarios, porque ambos han hecho suya la teoría de la deconstrucción de Derrida, que no es una teoría, es un recurso de crítica literaria, lo que pasa que ellos y ellas lo generalizan hacia otras instituciones. Surgió otra escuela, principalmente vinculada a los departamentos étnicos, de estudios étnicos, llamada los estudios decoloniales, ¿no? Y algunos de sus representantes son Walter Miñolo, Boaventura de Sousa Santos. Este libro lo compila Boaventura de Sousa Santos, aunque es plural. Edgardo Lander, ¿no?, venezolano, curiosamente antichavista, se transformó en un antichavista, en un crítico hoy de la Venezuela bolivariana, ¿no?, muy simpatizante de la socialdemocracia. Aníbal Quijano, un hombre brillante, del cual nosotros hemos aprendido mucho sobre Mariátegui. Bueno, algunos integrantes de la escuela decolonial siguen reivindicando el anticolonialismo como algo actual y no como un objeto de estudio perimido. Esto tiene que ver con Simón Bolívar, porque si el anticolonialismo pasó de moda porque el colonialismo ya no existe y estamos en una etapa postcolonial o decolonial, no tiene ningún sentido estudiar a Simón Bolívar. Es un debate actual, otro debate actual. Entonces, Ramón Grossfogel, por ejemplo, compañero que forma parte de los estudios decoloniales, él mantiene como hipótesis la vigencia del anticolonialismo y del antiimperialismo, a no confundirse. Por eso es un defensor de la Venezuela bolivariana, de Cuba, de los procesos indígenas en Bolivia, coartados y aplastados por el golpe de Estado. Hay todo un debate al interior de esa escuela. Enrique Dussel también es un crítico. Entonces no es homogénea esa escuela. Pero es importante tomar nota, porque Simón Bolívar no se puede reivindicar en abstracto, sino a partir de los debates contemporáneos. Y el debate de los poscoloniales y los decoloniales tiene que ver con la vigencia o no del anticolonialismo. Desde nuestro punto de vista, Simón Bolívar es un anticolonialista radical. Y lo demostró luchando a escala continental. Él no liberó un país. Él tenía un proyecto que era unificar todo el continente. Y planteó la liberación nacional y social al mismo tiempo, no respetando el dogma que se va a establecer muchos años, 100 años después de Bolívar, 100 años después que él muera, del etapismo, de que primero habría que hacer una revolución burguesa de independencia nacional y mucho tiempo después hacer transformaciones sociales. No, para Bolívar, y acá viene su gran comprensión de cómo ganar la guerra, que no la sabía desde el comienzo. Al comienzo fue derrotado y recibió muchas palizas, hasta que cambió su concepción de la estrategia. La lucha de emancipación anticolonial tiene que ir unida a la emancipación de la servidumbre de los pueblos originarios y a la abolición de la esclavitud, es decir, a la lucha social. Y eso se lo demostró Haití, eso se lo demostró Haití. Por eso dice Simón Bolívar, acá hay uno de los libros de Toussaint de Louverture que reúne su obra. Simón Bolívar en una de sus cartas dice: la independencia de nuestra América es hija de la revolución de Haití, de donde él recibió ayuda material, ayuda dineraria, pertrechos y soldados. Y además recibió influencias ideológicas, porque Alexander Petión le sugirió, cuando él estuvo exiliado en Haití, que si no liberaba a los esclavos de afrodescendientes, a los esclavos negros, nunca iba a triunfar, porque la independencia no podía consistir en un recambio de élites. Entonces, creo, en mi opinión, que el anticolonialismo radical del pensamiento político de Simón Bolívar va acompañado de la conjunción de la lucha por la liberación nacional a escala continental, no como la plantea Mitre, país por país, republiqueta por republiqueta, banana por banana, provincia por provincia, sino como un proyecto de patria grande, unido a la liberación de los pueblos originarios, emancipados de las distintas formas de servidumbre, la encomienda, el yanaconazgo, el peonaje, etc., y unido también a la abolición de la esclavitud, que Simón Bolívar la decreta 40 años antes que Abraham Lincoln. Sin embargo, en el cine de Hollywood, la gran abolición de la esclavitud pertenece a Abraham Lincoln. Cualquier joven, cualquier chico, cualquier chica, si uno le pregunta quién es el héroe que terminó con la esclavitud, Abraham Lincoln. Nadie se le ocurriría decir que es Simón Bolívar o que es José de San Martín. Bolívar lo hace en 1816, el 2 de junio de 1816. Simón Bolívar decreta la abolición de los esclavos. Y eso que su familia adinerada, mantuana, es decir, de las mujeres que tenían mantas muy elegantes, y por eso se conocía la burguesía de Caracas como la burguesía mantuana, su familia de origen llegó a tener 3.000 personas esclavas. Él renunció a todo eso, él se independizó de su propia clase social, se enamoró de un proyecto, como le pasó a Fidel Castro, que expropió a su propia familia. Se enamoró del proyecto de la liberación de todo el continente y comprendió que si no emancipaba la esclavitud, nunca iba a poder ganar la guerra. Su gran proyecto es el de la patria grande. Y ya lo formula en la Carta de Jamaica, que es uno de sus documentos más importantes, el 6 de septiembre de 1815. Luego de ser derrotado, porque entre 1812 y 1814 hay una profunda guerra social en Venezuela, donde los sectores humildes, populares, plebeyos, sobre todo afrodescendientes, en todas las clasificaciones que hacían los colonialistas, que eran era negro, pardo, mestizo, bueno, toda una subvariante, como le hubiera encantado a los nazis, clasificar a la gente, pero a un nivel de detalle por los matices de colores y las combinaciones genéticas de sus padres, toda esa subvariedad de lo que son las negritudes, junto con los pueblos originarios, sin entrar y ni aceptar esa clasificación disparatada y delirante, todo ese mundo popular, plebeyo, de los llaneros, no apoyó la independencia inicial de Miranda y de Simón Bolívar, les dio la espalda a los primeros libertadores. Entonces hay todo otro debate de por qué le dieron la espalda. Juvenal Herrera, por ejemplo, dice, bueno, por el fanatismo religioso de las masas populares, porque la iglesia colonial era antidependentista, en el caso de la Gran Colombia. A mí no me convence esa hipótesis. Entonces hay otros historiadores, como Juan Bosch, como Uslar Petri, que han planteado que no, que en realidad había un conflicto social. Los mantuanos, la burguesía de Caracas, se oponía a la liberación de los esclavos. Quería hacer una independencia de blancos, de élites. Entonces el mundo popular, de abajo, plebeyo, no apoya, no está de acuerdo. Y se enrola, encabezado por Monteverde, pero principalmente por José Boves, que era un personaje total. Les recomiendo esa película de Telesur. Un hombre que provenía de Asturias, comerciante, rubio, de ojos claros, pero que encabezó una guerra de clases, una guerra feroz de clases. Cualquiera que tuviera lentes había que matarlo. Cualquiera que sea blanco había que matarlo, no había que discutir nada. Y aplica el terror y la guerra entre las clases sociales, pero también entre las etnias. Y lo derrota varias veces a Bolívar. Entonces Bolívar comprende muy dolorosamente, incluso llorando, que claro, que ¿por qué los sectores plebeyos no lo apoyan? Los sectores populares. ¿Por qué son realistas? ¿Están de acuerdo con el rey? Para nada. Lo que no estaban de acuerdo era con los mantuanos, con las burguesías criollas. Es a partir de esa experiencia, de las derrotas frente a Boves, y luego viajando a Haití, escuchando los consejos de Alexander Petión y viendo lo que significaba la República Democrática de Haití, las diversas constituciones de los llamados jacobinos negros, esta revolución que fue la primera revolución de independencia, 1804, antes que las de 1810, que son las que se conmemoran, de esa doble enseñanza Simón Bolívar cambia su estrategia de guerra y plantea una guerra popular revolucionaria por la patria grande basado en un sujeto popular plebeyo y en la liberación de los esclavos y de la servidumbre indígena. Y a partir de ahí cambia completamente el panorama del continente y empieza a ganar, a ganar, a ganar y a liberar países. Porque comprendió que si no tenía un apoyo popular, la independencia no podía consistir en un simple recambio de élites, que era el proyecto de Rivadavia en Argentina, que era el proyecto de Santander en Colombia. Bien, en la Carta de Jamaica, Él plantea el proyecto de la patria grande de manera explícita, ¿no? Tenía antecedentes, porque ya lo había planteado a su manera Miranda, y también lo va a plantear un colaborador de San Martín, Bernardo de Monteagudo, que luego es colaborador de Simón Bolívar. Hubo nexos entre ambos. También Monteagudo había escrito una obra de teatro sobre el Inca Atahualpa. También tenía una idea de patria grande. Entonces plantean la Carta de Jamaica, si me permiten leer dos renglones. Yo deseo más que otro, alguno, ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Como las fuerzas morales son un elemento fundamental de los conflictos sociales, incluso de los conflictos bélicos, tanto Nicolás Maquiavelo como Karl von Clausewitz identificaron allí uno de las dimensiones imprescindibles para poder ganar una contienda, para poder ganar un encuentro, para poder ganar un conflicto político llevado por otros medios, que no otra cosa es la guerra, ¿no? Es la continuación de la política por otros medios. Entonces, Simón Bolívar ya desde 1812 tiene en claro que la fuerza principal no reside en la cantidad de soldados, aunque eso es importante. El Imperio Español tenía una superioridad abismal de soldados, tropas de decenas de miles de combatientes, y sin embargo, ¿cuál era la superioridad del proyecto emancipador? La fuerza moral. La razón estaba en manos de los independentistas. Eso tiene una vigencia en el año 2020 impresionante. Por algo los estrategas de contrainsurgencia franceses, uno de ellos posterior al teniente coronel Trinquier, elaboraron un manual específico de guerra psicológica destinado a minar la fuerza moral, a desmantelar las convicciones del adversario a combatir, tanto en Vietnam como en Argelia. Posteriormente en Estados Unidos, uno de las escuelas especiales que tenían, si no recuerdo mal, en Carolina del Norte, estaba especializada en guerra psicológica, destinada no solo a manipular la información en los conflictos bélicos, sino a destruir, a minar las convicciones, la confianza, la autoestima del adversario que se quiere derrotar, sea el pueblo que se quiere colonizar, sea la insurgencia rebelde que se quiere rebelar, se quiere independizar, que se quiere emancipar. Las fuerzas morales son un componente central en las luchas sociales, ¿no? Y hay otro autor, siguiendo esa línea, bueno, por supuesto que Lenin es un gran especialista. Durante la Primera Guerra Mundial no solo estudió en detalle la ciencia de la lógica de Hegel para entender la guerra con su multiplicidad de contradicciones antagónicas, que desde una concepción no dialéctica, la guerra simplemente es la interrupción de un momento de la paz, o la creencia de que vivimos en una armonía preestablecida, la pureza de Heidi y un mundo angelical, y de golpe viene alguien malo, perverso desde afuera, llamémoslo subversivo, terrorista, narcotraficante, comunista, el nombre que le quieran poner, bandolero, y trae la desarmonía, el conflicto, siempre se lo trae desde afuera. Así piensa el funcionalismo, así pensó el positivismo, en general las corrientes conservadoras piensan de esa manera. Lenin durante la Primera Guerra Mundial se puso a estudiar la ciencia de la lógica para entender la lógica dialéctica de Hegel, que Marx va a emplear en El Capital, y para entender el conflicto bélico como una acumulación de múltiples contradicciones antagónicas. Y en la misma época estudia la obra de Clausewitz, de la guerra. Lenin estudia esta obra de la guerra durante la Primera Guerra Mundial y hace anotaciones que están en este libro, Clausewitz en el pensamiento marxista. Cuaderno de Pasado y Presente número 75. Acá están las anotaciones de Lenin sobre Clausewitz. Y es evidente que para Lenin las fuerzas morales son un elemento primordial para ganar un conflicto, sobre todo cuando el enemigo es mucho más poderoso, ¿no? Un gran discípulo de Lenin, que también estudió a Clausewitz, y que de alguna manera nos confirma que el bolivarianismo, los conceptos que planteó en la Guerra de Independencia Simón Bolívar, como también San Martín, como también Mariano Moreno, como también Juan Azurduy, como también Artigas y todos, Toussaint de Louverture, tienen vigencia, porque todos plantearon, algunos lo formularon con conceptos explícitos, incluso por escrito, como fue el caso de Simón Bolívar, que tiene una obra, bueno, descomunal, ¿no? O sea, 3 tomos de este tamaño, evidentemente dejó una obra escrita, una reflexión teórica de largo aliento. Otros lo llevaron a la práctica sin volcarlo en la escritura, pero todos compartían esa concepción según la cual la fuerza moral es definitoria. Y quien capitula y se resigna y pide perdón ante sus adversarios y ve su derrota provisoria como definitiva y termina identificándose con los valores de su adversario, reitero, pidiendo disculpas por haberse rebelado, ha sido desarmado moralmente. Eso lo plantea Clausewitz. Es un texto básico de la guerra, ¿sí? El campo rebelde o popular que pide disculpas, que se arrepiente, que no quiere confrontar, pero no ahora porque no tiene fuerza, sino nunca más, y da por finiquitado todo conflicto y termina incluso rindiéndose y pidiendo disculpas ante su adversario, ha sido desarmado, no solo en términos materiales, ha sido desarmado moralmente. Bueno, ese es un pueblo que ha sido vencido. Esa es la verdadera derrota, la derrota moral, no solo la derrota material o física. Y un pensador muy posterior, ¿no?, el general Bo Guyen Hiap, que escribió muchas obras. ¿Cuándo las escribió? Después de ganarle nada menos que al imperialismo japonés primero, al imperialismo francés después, y finalmente, como no estaba conforme, al imperialismo norteamericano, por si quedaba alguna duda. Al imperialismo japonés, al imperialismo francés, al imperialismo norteamericano. Le ganó, no él como individuo, él como líder de la revolución vietnamita, ayudante del tío Ho de Ho Chi Minh, le ganó a los principales imperios del momento, que tenían una superioridad material, de soldados, tecnológica, impresionante. Pero este libro comienza hablando que incluso en la época nuclear, un pueblo rebelde puede triunfar, porque tiene la fuerza moral de su proyecto político. Entonces, Simón Bolívar es un precursor en todo esto, se inserta en esta larga secuencia, desde Nicolás Maquiavelo como fundador de la ciencia política moderna en la Florencia renacentista, hasta Karl von Clausewitz, cuya esposa publica, una vez que él fallece, De la guerra en 1832, 2 años después que fallece el libertador Simón Bolívar. Es decir, que no es que Simón Bolívar lo aprendió leyendo a Clausewitz, o que San Martín lo aprendió leyendo a Clausewitz. Porque cuando la esposa de Clausewitz publica el libro en 1832, San Martín hacía 10 años que ya se había retirado, ya se había expatriado, y Simón Bolívar hacía 2 años que había fallecido. Así que desde la misma experiencia de lucha acumulada por los pueblos, ellos fueron en su momento precursores de esta doctrina del pueblo en armas, donde el sujeto es popular y donde una herramienta fundamental es la fuerza moral, sobre todo en los momentos de debilidad. Si una fuerza rebelde reniega de su proyecto, reniega, se transforma en converso, se pasa de bando, y luego pide disculpas y se arrepiente, nunca más va a poder volver a la lucha. En cambio, una fuerza puede ser derrotada, y Simón Bolívar fue derrotado muchas veces, pero si no reniega de los principios y mantiene intacta la fuerza moral, a la larga gana, si logra el apoyo popular. Esas son las grandes enseñanzas de Giap, un gran leninista. Ernesto Che Guevara le hizo un prólogo al general Giap, aprendió mucho de Giap. Fidel Castro lo visitó personalmente, Hugo Chávez lo visitó personalmente, hay fotografías. Cuando el general Giap, ya muy ancianito, después de ganarle a los tres grandes imperialismos, escribió toda esa serie de reflexiones, ¿no? El proyecto de Simón Bolívar, que libera 5 países, y el proyecto de San Martín, que libera 3, ¿se concreta y se realiza 100% o queda inconcluso? A nuestro entender queda inconcluso, porque su emancipación de los esclavos y de la servidumbre indígena y otorgarle todos los derechos a los sectores plebeyos y populares, que fueron los protagonistas centrales de la independencia y de la lucha anticolonial, las burguesías de los distintos de las distintas republiquetas, uso esa palabra despectiva a propósito, las burguesías, sobre todo comerciales, ganaderas, mineras, de las agropecuarias, de las distintas republiquetas, les dieron la espalda, les dieron la espalda. San Martín se tuvo que ir abandonado, enfrentado con Rivadavia, incluso lo retó a duelo, como era la costumbre de aquella época, ¿no? Lo retó a duelo a Rivadavia. Y sin embargo la historiografía de Mitre pone que San Martín es un continuador de Rivadavia, falso. Y en Argentina se da una de las paradojas, casi una burla histórica, donde el gran monumento de homenaje al libertador Simón Bolívar está ubicado en un parque gigante y hermoso que se llama el Parque Rivadavia. El monumento a Bolívar está en el Parque Rivadavia en Argentina, y que queda sobre la avenida Rivadavia. Pero si Rivadavia fue un gran adversario, un gran enemigo del proyecto anfictiónico del libertador Simón Bolívar, ¿por qué poner el monumento justo en un parque que se llama Rivadavia? Es una burla. No fueron concluidas estas luchas, quedaron inconclusas. Las razones principales, ¿cuáles fueron? Y a nuestro entender, el carácter dependiente, subordinado de las formaciones sociales latinoamericanas, y el carácter, bueno, se han utilizado muchas metáforas, algunas son más felices que otras, de las burguesías dependientes. André Gunderfrank la llamó lumpenes burguesías, otros pensadores la llamaron burguesías raquíticas, que puede tener un tono despectivo si uno quiere, no sé, burguesías impotentes, distintas palabras se han utilizado, pero el Che Guevara mencionaba siempre las burguesías autóctonas, porque ninguna de estas burguesías, de estas clases dominantes locales y regionales, fueron burguesías nacionales, no tuvieron un proyecto de nación integradora, y menos que menos un proyecto de patria grande. Fueron burguesías localistas que privilegiaron sus ganancias personales y de sus familias y de sus linajes. Algunos de esas familias, como la de Bartolomé Mitre, llega hasta el día de hoy, ¿no? Poderes mezquinos, de miras microscópicas, mientras que San Martín y Bolívar miraban en un gran angular, como Túpac Amaru y Túpac Atari miraban en una concepción estratégica de largo plazo y de vasta extensión continental. Quedaron inconclusas estas luchas. Por eso, si nos permiten hacer una analogía, Carlos Marx, analizando el método dialéctico de la filosofía clásica alemana, desde Kant, Fichte, Schelling y Hegel, que terminaron construyendo una concepción de la historia dinámica, contradictoria, y un método para poder comprender esas contradicciones, la lógica dialéctica y el método dialéctico, Carlos Marx tenía la hipótesis de que la burguesía como clase social, de la cual emergieron Kant, Fichte, Schelling y Hegel, les quedó chico ese proyecto. No pudieron concretar el proyecto emancipador de la filosofía clásica alemana. Eran ideas demasiado avanzadas para la burguesía de la época. Por lo tanto, hipótesis central de Carlos Marx y Federico Engels. ¿A manos de quién pasa esa herencia, ese programa, ese proyecto emancipador de la filosofía clásica alemana, el método dialéctico? Pasa a manos de otros sujetos sociales, de otras clases sociales. Entonces lo sintetiza Marx en una frase: la heredera de la filosofía clásica alemana es la clase obrera contemporánea. La heredera del programa de emancipación y de liberación que elaboraron los pensadores de la filosofía clásica alemana, Kant, Fichte, Schelling y Hegel, la heredera es la clase obrera. No son los profesores de filosofía, no son las burguesías, es la clase obrera. Si ustedes me permiten la analogía, ¿quiénes son las herederas y los herederos de los proyectos emancipadores de José Leonardo Chirinos, de Túpac Katari, de Túpac Amaru, de Juana Azurduy, de Manuela Sáenz, de Mariano Moreno, de Martín Miguel de Güemes, de José Gervasio Artigas, de Morazán, de toda la gente que luchó, y principalmente de José de San Martín y de Simón Bolívar? Son las burguesías contemporáneas, completamente integradas al sistema mundial, a sus instituciones financieras, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, subordinadas políticamente a estructuras neocoloniales como la OEA, que pretenden y aspiran como peones sumisos y cipayos a formar parte de la OTAN y a hacer convenios con la Comunidad Europea. Son estas burguesías y sus fuerzas armadas y policiales las herederas de estos proyectos de emancipación de la primera guerra de independencia. Nosotros pensamos que no. Por eso, de la misma manera que pasó en Europa, esos proyectos, esos programas, ese pensamiento emancipador, el anticolonialismo, la patria grande, la liberación nacional y social al mismo tiempo, la emancipación de los plebeyos y de todas las clases subalternas, pasa a otros sujetos que no son las burguesías. Entonces el proyecto de patria grande, el proyecto bolivariano, el proyecto sanmartiniano, pasa a otras manos, a otros depositarios y depositarias, que son los únicos y las únicas que van a poder concretar esas ideas y esos proyectos, que quedaron inconclusos. Ahora, ¿qué hayan quedado inconclusos? Acá vamos a discutir tres errores de interpretación, para llamarlos elegantemente. Primer error: toda la independencia de América Latina, nuestra América, como la llamaba José Martí, fue un regalo de las clases dominantes europeas. ¿Quién lo plantea? Un historiador francés desvergonzado, desfachatado, tremendamente unilateral y manipulador, publicado inexplicablemente por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, Eudeva, llamado Pierre Chaunu. Pierre Chaunu se escribe, si lo buscan en internet. Pierre Chaunu. Las independencias fueron un regalo. Falso. Segundo equívoco: las independencias de nuestra América fueron revoluciones desde arriba, que construyeron estados fallidos. Por eso las repúblicas burguesas suceden a la administración colonial europea. Y los pueblos indígenas, los pueblos originarios, las negritudes, los llaneros, los gauchos, todos los sectores populares, los artesanos, todos los empobrecidos, siguieron sometidos incluso después de la independencia. Porque las revoluciones fueron revoluciones desde arriba. Falso. Unilateral. No es una verdad completa esa. Tercer equívoco: el proceso de la primera independencia fue simplemente un traspaso administrativo y suavecito de las viejas burocracias administrativas del colonialismo europeo, con sus cargos de virreyes y toda la administración colonial, las audiencias, etc., y su orden jurídico dependiente de la monarquía europea a las clases criollas, a las clases dominantes criollas, a las burguesías. Un simple traspaso de... el bastón de mando se traspasó de una clase dominante a la otra. Falso. ¿Por qué decimos esto? Porque el proceso de la primera independencia fue un proceso, en primer lugar, de guerra social. Acá nadie regaló nada. Hubo decenas y centenas de miles de personas fallecidas en las guerras. Europa no regaló nada. Europa aplicó métodos genocidas. Hasta fines del siglo XIX, los campos de concentración que hubo en Cuba aplicados por el ejército español, y no hablemos de lo que fue las matanzas de tierra arrasada sobre los pueblos originarios, las humillaciones sexuales de los pueblos sometidos, el robo sistemático. Carlos Marx, en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, la llamada acumulación originaria, tiene una hipótesis que muchas veces pasó desapercibida. Carlos Marx, a pesar de que pasó desapercibida esta hipótesis, sostiene, y es una tesis central del Capital de Marx, que sin la conquista de América, sin el robo del oro sistemático, de la plata sistemática, del tráfico de pieles negras, dice él irónicamente, es decir, de pueblos afrodescendientes, esclavos negros, sometidos y negras por la fuerza del látigo, sin el sometimiento de los pueblos originarios de nuestra América y el feroz genocidio que la historiografía oficial se lo atribuye a un accidente demográfico, sea por cataclismos naturales, sea porque se difundieron enfermedades como la viruela. No aceptan que hubo matanzas sistemáticas, no aceptan hasta el día de hoy. Pongan ustedes en Wikipedia la conquista de América, cuántas víctimas tuvo, y aparece una cantidad enorme de disparates sobre accidentes demográficos y cataclismos naturales que explican. No hubo genocidio. Siguen reflotando la vieja teoría de que fue un encuentro de culturas. Hubo un genocidio de los pueblos originarios. Las campañas al desierto, entre comillas, en Argentina, de comienzos de la década de 1830 y de fines de la década de 1870, o sea, después de la muerte del libertador Simón Bolívar, aplastaron de manera genocida y le robaron todo el territorio a los pueblos originarios, expulsándolos hacia la cordillera de los Andes. Hubo genocidios, no fueron revoluciones desde arriba, hubo genocidios contra los pueblos originarios, hubo genocidios contra los gauchos montoneros. Se introdujeron armas como el Remington, los primeros fusiles que traían de Europa. Se aplicaban las mismas técnicas que los conquistadores franceses en Argelia. El mariscal Guyot, si no recuerdo mal, fue uno de los grandes represores franceses en Argelia, y aquí aplicaron esos mismos métodos contra las masas rurales y los plebeyos, conocidos como gauchos, que se los ensalzaba en la poesía, pero en la vida real se los asesinaba. Entonces no fueron revoluciones desde arriba, y quedaron inconclusos los proyectos de independencia por los genocidios que hubo. Pero esos proyectos siguen vigentes porque han cambiado de manos, porque hay nuevos sujetos y sujetas interesadas en esa lucha. Finalmente, dos conclusiones. ¿Por qué triunfaron? Vuelvo a insistir, porque nunca fueron ni San Martín, ni Mariano Moreno, que lo asesinaron en el mar muy tempranamente, ni Artigas, ni Bolívar. Nunca fueron derrotados moralmente. Sufrieron reveses, perdieron batallas. San Martín perdió batallas, Bolívar perdió muchísimas batallas, casi lo mata Boves, pero nunca se entregaron, nunca renunciaron, nunca le pidieron disculpas al colonialismo europeo, porque el proyecto era seguir luchando. Incluso exiliado en Francia, San Martín, ya siendo un anciano, cuando Inglaterra y Francia invaden Buenos Aires, invaden el Río de la Plata, él le entrega en su testamento su sable de lucha a un caudillo popular muy discutido, muy polémico, que es Juan Manuel de Rosas, pero se lo entrega no por su carácter represivo interno, se lo entrega porque cumplió un buen papel en la defensa de la soberanía frente a las invasiones inglesas y francesas. Aún de viejo seguía pensando en volver a luchar contra el colonialismo europeo. San Martín. Bolívar ya había fallecido, por eso hay algunos libros, por ejemplo este, pequeño, Miguel Acosta, ¿Cómo repudia una clase social a su libertador? La burguesía le dio la espalda. No quedó, no fue derrotado Simón Bolívar. La burguesía le dio la espalda, sus proyectos quedaron inconclusos, pero siguen vigentes. Y el final de Bolívar lo retratan, por ejemplo, Álvaro Mutis en un cuento muy sugerente que se lo regaló a Gabriel García Márquez para que escribiera luego El general en su laberinto, que responde en realidad a una idea original de Álvaro Mutis. Acá está el final de Bolívar solo, abandonado por la burguesía de su país, ¿no? San Martín también se queda solo y abandonado. Después de muertos, la burguesía pretende construir panteones, estatuas, como hizo Mitre, falsas hagiografías, completamente deformadas. Transformaron a Bolívar en un conservador, transformaron a San Martín en un racista y en un aristocrático monárquico. Pero no es así. La monarquía que planteaba San Martín era una monarquía indígena. Era un proyecto utópico, que lo había planteado Miranda también. Miranda pensaba a un monarca inca. Belgrano también, San Martín, querían que vuelvan los indios a gobernar el continente. Era una utopía en aquel momento, porque la sociedad de los pueblos originarios estaba muy golpeadas. Era una utopía, no era una monarquía europea. No quería esta idea de que San Martín era un monárquico, aristocrático. Él en su escritura dice, yo me declaro, incluso en la correspondencia con Tomás Guido, yo soy partidario de las repúblicas, dice San Martín. Eso es para discutirlo, hay mucha ignorancia al respecto. Y el proyecto de una monarquía indígena, bueno, es para discutir, era una utopía que tenían ellos en aquella época, que se imaginaban solamente si volvieran los incas, hasta casi una idea, si quieren ustedes, milenarista, de el regreso al auge prehispánico. Era un gran admirador de los pueblos originarios San Martín. Entonces la burguesía construyó un San Martín racista, blanco, europeo, y un Bolívar conservador. Dos imágenes completamente falseadas. Por último, ¿y por qué Marx criticó a Simón Bolívar? Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer. ¿Tenía razón Aníbal Ponce en reivindicar ese texto? No, se equivocó. ¿Tenía razón Leonardo Paso en Argentina o Christian Rath en hacer la apología de Rivadavia en el caso de Paso, enemigo de Bolívar, o en defender incluso contra Bolívar todavía en el año 2010 Christian Rath ese texto? ¿Tienen razón? Me parece que no, humildemente, con todo respeto. Pedro Escarón, uno de los compiladores uruguayos de los materiales de Marx y Engels sobre América Latina, tiene una explicación muy interesante de por qué Karl Marx no pudo comprender a fondo a Simón Bolívar. ¿Implicaba eso que era un partidario del colonialismo europeo? ¿Que Karl Marx era un apologista ingenuo del colonialismo civilizado europeo? Como han sostenido José Pablo Feynman en Argentina, Arturo Chabolia en México, Tony Negri, italiano, escribiendo junto con Michael Hart, estadounidense, y tanta otra gente, ¿no? Los economistas Nigel Harris y todos los antidependentistas británicos. Es verdad que Marx era un apologista del colonialismo. Incluso esta señora Spivak, que se toma únicamente de un artículo, desconociendo las decenas de miles de páginas de Marx, La dominación británica en la India de 1853, solamente eso toman y dicen era un apologista del colonialismo. ¿Es verdad? No es verdad. Acá hay toda una bibliografía que discute el Bolívar de Marx, ¿no? Este es un texto de Inés Quinteros y Vladimir Acosta. Este es un texto de Ángel Francisco Grise, que no es marxista, pero intenta discutir. Bueno, este es un texto de un movimiento político, Bolívar y Marx. El Bolívar de Marx de José Roberto Arce. Hay una cantidad enorme de literatura al respecto. No hay tiempo de verlo. Pero les quería mencionar simplemente Marx como pensador anticolonialista. Cuaderno de Londres, número 14, inédito, publicado recién el año pasado, 2019. Marx en el Museo Británico, todo el cuaderno dedicado a la crítica del estudio y a la crítica del colonialismo. Los críticos de Marx ni lo han leído ni saben que existe. Este es el libro que compila Pedro Escarón, y aquí hay, por ejemplo, un artículo de 1861, 10 años después del cuaderno 14, donde Marx, en Londres, el 7 de noviembre de 1861, defiende a Benito Juárez y al México juarista de la invasión española, francesa y británica, del colonialismo europeo. 1861, Marx está con el México rebelde contra el colonialismo europeo. Y este libro, publicado en Bolivia hace 2 años, Comunidad, Nacionalismos y Capital, este es un título que le dieron los editores, pero en realidad lo más interesante es el cuaderno Kovalevsky de 1879, que habría que hacer toda una historia de este cuaderno, no lo vamos a hacer ahora, pero acá hay un Marx que habla de los incas, los mayas, los aztecas, habla de la dominación británica en la India en términos tremendamente críticos, habla de la dominación francesa en Argelia, de la dominación española en nuestra América, tremendamente anticolonialista. Y podríamos agregar al final las cartas que Marx le envió a sus hijas y a Federico Engels desde Argelia. En 1882, Marx estuvo en África y en una carta a Engels acá hace una clasificación de cuáles son los peores colonialistas. Critica a los ingleses, a los holandeses, a los españoles, a todo el mundo. Marx era un pensador profundamente anticolonialista. Quienes sostienen y se quedan abrazaditos y abrazaditas a un articulito llamado la dominación británica en la India de 1853, o son malintencionados, o son unilaterales, o tienen fuertes becas y una inserción académica institucional en la academia estadounidense, para lo cual tienen que pagar un fuerte peaje, ¿no? Y tienen que capitular ideológicamente y hacer rendición de cuentas para no perder esos puestos en el corazón de la academia estadounidense. Porque si se pusieran a estudiar en serio la obra de Marx, la recorre un profundo anticolonialismo. Pero lo que nos queda pendiente, con esto queremos terminar, es por qué, si era anticolonialista, si escribió el cuaderno de 14 que quedó inédito, de 1851, si defendió al México de Benito Juárez, si escribió el cuaderno Kovalevsky sobre los pueblos originarios, si escribió las cartas desde África criticando el colonialismo europeo, ¿por qué no comprendió a Bolívar? Bueno, nuestra hipótesis es que las fuentes que había en el Museo Británico eran todas de excombatientes de las legiones extranjeras, principalmente francesas e inglesas, 1. Que pretendían dirigir las tropas independentistas, 2. Que combatían por dinero, cuando Simón Bolívar no combatía por dinero, San Martín tampoco, 3. Que como Simón Bolívar no les otorgó todos los privilegios que ellos querían, por ejemplo, algo tan básico en la guerra como tener vestimenta, las tropas bolivarianas combatían semidesnudas en algunos pasajes de la guerra, pero las tropas de la legión inglesa todos querían tener el uniforme completo, ellos no podían pasar frío. Hay toda una disputa en la correspondencia entre Bolívar y el guerrillero Páez, venezolano, sobre las frazadas. Entonces, cuando hay que cruzar zonas de frío, que en los Andes venezolano-colombianos creo que se llaman páramos, las montañas muy heladas, obviamente hacen falta frazadas en aquella época, ¿no?, para cruzar esas a caballo, o mejor dicho a lomo de mula, porque el caballo no podía subirlas, a lomo de mula o a pie, hacían falta frazadas. ¿A quién se otorgaban las frazadas? A las legiones extranjeras. Y no les alcanzaba, seguían reclamando. Entonces Simón Bolívar entró en contradicción con muchos de ellos. Y acá es una diferencia importante, incluso yo diría entre Simón Bolívar y Miranda, el papel otorgado a las legiones extranjeras en la independencia de América, porque eran una fuerza auxiliar que Bolívar no era tonto, no renegó. Él sabía perfectamente que Inglaterra era un imperio y que si venía a luchar a América era para sacarse de encima el colonialismo europeo, para conquistar ellos, como era el gran proyecto de Canning. Y sabía que Francia, si venían a luchar aquí contra los españoles, era porque querían comerse ellos estas colonias. No era ningún tonto Simón Bolívar, como tampoco lo era Moreno, como tampoco lo era San Martín. Pero les convenía que hubiera fuerzas auxiliares en las guerras de independencia para combatir al enemigo principal, que en ese momento era el colonialismo español, aunque ya asomaba el monroísmo. En 1823 el presidente Monroe, asesorado por su secretario de Estado Adams, ya se plantea que América es para los americanos, por eso están en contra del Congreso anfictiónico y van a tratar de maniobrar todo lo que pueden, ¿no? Y hay un embajador de ellos que denomina, si no recuerdo mal, del embajador en el Perú, que Bolívar era un loco y su ejército era un ejército de negros, ¿no? Ellos se oponían a ese loco y su ejército de negros. Un racismo, un supremacismo que ya viene desde la doctrina Monroe. Entonces el principal enemigo era el colonialismo español y asomaba el colonialismo y el imperialismo norteamericano. Entonces, si podía recibir tropas auxiliares, no dirigentes, tropas auxiliares que provengan de Gran Bretaña, ingleses, irlandeses, etc., o también franceses, Bolívar las recibía. Pero entró en contradicciones y muchos de sus líderes quedaron resentidos, fueron dados de baja, porque Bolívar no aceptaba que tuvieran esos privilegios, le incomodaba tener esos privilegios. ¿Por qué su propia tropa tenía que andar desnuda y los ingleses tenían que tener el uniforme impecable? ¿Por qué la tropa venezolana, colombiana, etcétera, de los ejércitos bolivarianos tenía que andar muriéndose de frío y los ingleses con frazadas? Cosas tan básicas en la guerra, ¿no? Bolívar se indignaba frente a eso, y eso está en su correspondencia, y muchos de esos líderes de las legiones extranjeras se le insubordinaron y fueron dados de baja, y luego, regresados a Europa, muchos de ellos escribieron memorias, y donde en general no hablan bien, en general critican duramente a Simón Bolívar. ¿Cuáles eran principalmente las memorias que estaban en el Museo Británico, que eran la única fuente para poder estudiar a Bolívar en aquella época? No había internet. Simón Bolívar no había sido editado todavía. Karl Marx no podía comprar por internet las obras de Bolívar. No había viajado nunca a nuestro continente. Sí viajó al África, pero nunca pudo viajar a nuestro continente. Entonces la única fuente bibliográfica que tuvo para leer, y se la estudió completa, porque era un hombre muy serio, Karl Marx, eran las siguientes. En primer lugar, los trabajos del general francés Ducoudray-Holstein, que llevan por título Memorias de Simón Bolívar, presidente libertador de la República de Colombia, de sus principales generales, historia secreta de la revolución y de los hechos que la precedieron, desde 1807 al tiempo presente, ¿no? ¿Dónde fue publicada esta obra? En Boston, en 1829. Ya Bolívar estaba solo, abandonado, a punto de morir. Esto encontró Marx en el Museo Británico. Una mirada antibolivariana. También las memorias del general Miller, al servicio de la República del Perú, de los hermanos Las memorias están escritas por los hermanos británicos William y John Miller. ¿Publicadas dónde? En Londres, en 1828 y 1829, 2 volúmenes. Bolívar ya estaba a punto de morir, muere en 1830. Y los trabajos del coronel británico Gustavo Hippisley, tituladas Una narración de la expedición a las riberas del Orinoco y el Apure, en Sudamérica, la cual salió en Inglaterra en noviembre de 1817 y se integró a las fuerzas patrióticas en Venezuela y Caracas. ¿Dónde se publicó? En Londres, en 1929, todas del final de Bolívar. Este último autor, que Marx no llegó a leerlo, le escribió una carta a Bolívar arrepintiéndose del retrato que había pintado sobre él, donde había cargado las tintas en cosas negativas, anecdóticas, completamente secundarias, ¿no? Una imagen que a Bolívar le interesaba la gran pompa, el ingreso en las ciudades como conquistador, que no era un revolucionario, que era un déspota, que era un hombre temeroso, que abandonaba sus tropas y se escapaba él solo. Bueno, un hombre así no puede liberar varios países, no sería respetado por su tropa. Bolívar fue un hombre muy respetado, muy querido. Cuando murió había cabalgado tanto que le decían una expresión coloquial, que sería hoy una mala palabra, pero le decían culo de hierro o culo de fierro, porque tenía como una costra en las nalgas de la cantidad de miles de kilómetros que cabalgó este hombre. Entonces, este retrato completamente superficial, que se quedaba en anécdotas, si le gustaba bailar o no le gustaba bailar, cosas completamente secundarias, es como contar la historia de las invasiones napoleónicas a partir de las amantes de Napoleón, una historia de dormitorios. Así se cuenta la historia de la farándula de Hollywood en un canal de cuarta línea de televisión, pero una historia genuina de los procesos de guerra de independencia no puede contarse de esta manera. Esto era la única fuente que tuvo Marx, no tuvo otra fuente, por eso escribió lo que escribió, no porque sea un autor a favor del colonialismo. Si hubiera podido tener otros retratos, testimonios, como los de su secretario Oleari, o muchos otros testimonios que había en la época, si se hubiera enterado, por ejemplo, que Simón Bolívar emancipó la esclavitud 40 años antes que Abraham Lincoln, si Karl Marx le mandó una carta en nombre de la Asociación Internacional de los Trabajadores felicitándolo a Lincoln, y eso que Lincoln era un moderado, incluso de origen religioso, puritano, vinculado al protestantismo, que en el fondo no eran pensadores revolucionarios, nada que ver. Hay un historiador de las ideas, Domenico Lo Zurdo, que ha hecho una historia de los constitucionalistas desde 1776 en adelante, norteamericanos, y que muestra el fundamentalismo teológico que los guiaba, ¿no? Una mirada fundamentalista basada en la Biblia. Si Karl Marx hubiera tenido la información completa y cómo Simón Bolívar emancipó la esclavitud 40 años antes que Lincoln, hubiera escrito otra cosa. Entonces, seguir repitiendo hoy en día eso no me parece acertado. Por último, el pensamiento bolivariano. ¿Qué nos puede aportar hoy? Bueno, el proyecto de la patria grande, el proyecto de la segunda independencia, una lucha continental, desde abajo, combinando todas las formas de lucha, como hizo él, combinando lo legal, lo no legal, las fuerzas regulares, las fuerzas que no están dentro de la ley, lo que se ve y lo que no se ve. Un proyecto de patria grande, un proyecto que combina al mismo tiempo la transformación social, la integración continental, pero no subordinada a la OEA y al Departamento de Estado, sino como una gran potencia continental en el mundo de hoy en día. ¿Qué sería de este mundo donde el imperialismo crepuscular cada vez se vuelve más agresivo porque va perdiendo la dirección del mundo y se le vuelve más multipolar. ¿Qué pasaría si hubiera una sola gran nación latinoamericana, una federación de pequeñas naciones unificadas? Habría otro equilibrio multipolar a nivel mundial. El proyecto de Bolívar es un proyecto revolucionario, basado en la doctrina del pueblo en armas. Un proyecto de liberación nacional y social al mismo tiempo. También es un proyecto pedagógico, no hay tiempo para verlo ahora, ¿no? Pero, y aparte que era de una república popular, desde abajo. Entonces, ese proyecto está más vigente que nunca. Por eso el Pentágono y los teóricos de la contrainsurgencia del siglo XXI le siguen teniendo temor. No son tontos, es gente muy viva, muy astuta, que tiene mucha información. Por algo siguen teniendo miedo de Simón Bolívar. Por eso te invitamos, si podés, a estudiarlo. Hay una cantidad enorme de bibliografía, tanto en papel, impresa, en distintas ediciones de las obras completas de Bolívar, como en antologías más pequeñas, en internet. Estudiemos a Bolívar para llevarlo a la práctica. Y no te olvides que el Che Guevara, en su mochila guerrillera de Bolivia, entre lo último que escribió, te invito a leerla, buscarla en internet, la poesía de homenaje a Simón Bolívar que escribió Pablo Neruda, tremendamente emotiva. Fue lo último de lo último que escribió el Che en Bolivia. El Che era un gran bolivariano. Por eso nosotros también somos bolivarianos como somos guevaristas.